¿qué tal? Hola, 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 perdonen el retraso, estaba con Jim Mepi. Bueno. Mamadísimos, mamadísimas, ¿qué tal, cómo estáis? Muy buenas noches, ¿todo bien o qué? ¿Vamos a terminar esa expedición 14 o qué? A ver quién está por aquí. Que cierro por aquí. Hola, Oscar Freise. Hola, Oscar. Hola, Freise. Iba a decir hola, Oscar Guanap. No puedo más con mi retraso, de verdad. Hostia. Hola, Fraser, ¿qué tal, Lord Manucho? Eli, muy buenas. Guacho Mambeado. Hakon Dalver, Andrés Jugador, Jagger, Layator, ¿qué tal? El Chapita, Rekan, Bonchimo, Taser DJ. ¿Qué tal, Chucrut? Nada, estoy ya. Tengo los sesos hechos agua, no puede ser. Dos directos líder, debes descansar. Estoy bien. Estoy bien. Exclamación, me encanta Fraser. Exclamación vídeo. Vedlo. Exclamación vídeo. Vedlo. Hola, ¿qué tal? Ya aquí de la expedición 14. Hay un vídeo de consejos básicos. Ha salido hoy. Y aún así, tenéis un vídeo de consejos básicos. Más no puedo hacer. Una pregunta. Si yo juego una partida, ¿mis hijos se pueden unir? Si se unen con su equipo o empiezan de cero. Se pueden unir con su partida. Sí, se pueden unir. Ando viendo tus vídeos para enterarme de algo. Iván, se pueden unir. Sí, sí, pero cada uno con su cuenta, cada uno con su historia, ¿vale? Hola, Ángel, ¿qué tal? Hostia, no miro. Hostia, Discord, tío. Tenía que hacer dos cosas de Discord. No me da la vida. No voy a estar mucho en directo, ¿vale? Más que nada porque ahora en cuanto acabe. Además, tengo que hacer una cosa del trabajo pendiente, ¿vale? Pero vamos a terminar la expedición, ¿vale? Porque me he quedado esta tarde con ganas. Ha habido directo hoy por la tarde. Ha habido directo como a las 4 de la tarde. Hemos hecho directo hoy para hacer la expedición, ¿vale? Hola, Gorar, ¿cómo estás? Grande. Y vale, Warlock, descansa. Voy preparando los fuegos artificiales. Mañana, hoy no. Hoy no. Hoy en cuanto lo acabe, vamos a ver dos cosas y me voy a ir a la piltra que. Bueno, a la piltra no. A preparar una cosilla que tengo pendiente del trabajo y a mimir, ¿vale? Pero mañana sí, mañana hacemos el ganso. Si van bien los multis. Hola a todos. ¿Sabes por qué a veces no puedo ir a la base de mi amigo? No me descarga los datos. Ni a él ni a los de mi base. Puede ser porque estén los servidores de descubrimiento en línea caídos. Pero eso falla bastante. O porque estéis en diferente versión. Gracias, Warlock. Ayer te fallé. Nah, no pasa nada, hombre. No. Lo primero es lo primero, Ángel. Hombre, no me puedes decir ayer te fallé porque no vengas un día al directo, bro. No pasa nada, hombre. Vamos a ver. No te lo puedes tomar tan a pecho. Tómatelo con más calma. Lo primero es lo primero. Encima, porque tuviste que ir a urgencias. No. De eso nada. De eso nada. Hombre, no me jodas. Tienes que tomártelo con más calma, más relajado. Lo primero es lo primero, tío. Ya está la actualización Xbox. Correcto. Ya está la actualización para el que no se haya enterado. Ya está la actualización en Xbox, ya está la actualización en Nintendo Switch, ya está la actualización en todas las plataformas, ¿vale? Tenéis vídeo en el canal explicando lo que debéis saber para la expedición 14. Es muy sencillita, es muy relajada, está muy bien. A mí me está gustando mucho. No es una expedición muy difícil. Obviamente es una fumada Helldivers que flipas, pero mola, está muy bien. La putada es que hasta que no avancemos en el evento comunitario no vamos a poder ver las piezas del Minotauro. Y es una cagada, porque va a haber mucha ansia y me va a preguntar todo el mundo, ¿cómo se consiguen las piezas del Minotauro? ¿Cómo se consiguen las piezas del Minotauro? Es que lo estoy viendo ya, lo estoy viendo venir. Te saludo y me voy, quiero hacer la expedición sin spoiler. Vale, se va. Aviso, yo estoy ya para terminarla, ¿eh? Me quedarán como 5 o 6 logros. Grande de Arkan, muchas gracias a ti, tío. Todos los días te voy a decir lo mismo. Cabrón. No pude completar la expedición 13 por falta de tiempo. Bueno, en Navidades tienes la Redux, ¿eh? Yo por si te quedaste con ganas de pillar la buitre de hierro o algo así. Grande, Jace, muchas gracias, tío. Hola, Fran. Yotru. Mira tu niño ahí, qué guapo. Entonces, si completo la expedición y no acaba el logro opcional, ¿me lo darán cuando termine? No. El logro opcional lo que hace es desbloquear el objeto en la síntesis de mercurio. Cuando se desbloqueen los objetos, los podrás comprar en la síntesis de mercurio. Independientemente de que completes la expedición o no, ¿vale? ¿Cómo se consiguen las piezas de Minotauro? Las tengo escondidas en Miano, Bonflur. Tienes que venir a por ellas. Trae vasalina.
El Chapita, pregunto, ¿soy novato los drops? No hay, no hay drops. Hay drops de otro juego que jugaremos estos días también, que es el Once Human, ¿vale? Pero de lo que viene siendo No Man's Sky, ya no hay drops. Habrá seguramente para la segunda parte de Worlds, ¿vale? Vale, Shadow grande. Ya se acabaron los drops, exacto. Exactamente. No sé qué pasa en Xbox después de la actualización, que solo se queda en la pantalla de carga. Los que tengáis problemas en Xbox, sobre todo en Series S, me imagino, la gran mayoría estáis teniendo problemas ahí. Probad a quitar, a ver si podéis desactivar el multijugador. Porque a veces, esa pantalla blanca que se queda ahí atascada suele ser un problema de conexión de red, suele ser un problema de sincronización. Es como cuando vas a entrar a la anomalía y se queda la pantalla en blanco y de repente a los 3 minutos hace ¡pum! Y sale. Pues es algo parecido, ¿vale? Voy a ver dónde hay centinelas corruptos, ¿no? Que hay que llamar a la policía. Centinelas corruptos. A ver, ¿hay una piedra volando por ahí? ¿Really? Creo que eso no lo he visto. Nunca lo había visto así. Susenpai, muchas gracias por el follow. Vamos a buscar centinelas corruptos. Centinelas desarmonizado. Vale, sí, no, son centinelas. Sí, está bien. Tengo que matar centis. Y los tengo que matar, a ser posible, con el minotauro. Oh, pero, oh, qué bendición. Mira, mira, mira lo que hay aquí. Vamos a poner el mino. No, lo dejé por ahí. No me lo creo. Sí que lo había desbloqueado. Ah, me lo he dejado ahí. Mierda. Me lo he dejado puesto. Voy a marcar el resonador ese. Y me voy a por él ahora. Me he dejado el minotauro puesto ahí. Genial. La expedición en Switch. Oye, lo de Switch me ha dejado loco, ¿eh? Lo he subido a Instagram antes. He subido un par de stories. He estado jugando un ratito a No Man's Sky en Switch. Va bien, tío. Es flipante. Va bien. Oye, ¿dónde está la geobahía? ¿Me la ha dejado por ahí? ¿Dónde está la geobahía, tío? Pues no está. Bueno, tengo el minotauro. Por lo menos. No sé si es que la he perdido. Juraría que la... Ah, la he desmontado. Claro. Al desmontarla, me ha dado los materiales y Erolo está en la nave. Ok, vale, ya sé lo que ha pasado. Que no la he empaquetado, la he desmontado. La desguacé. Me la cargué. Claro, y yo ahora aquí cómo veo. A ver, juraría que era para allá. Voy para allá. Hola, primero, una pregunta. ¿No se puede jugar en otras plataformas, no? Sí. Ah, bueno, ahora puede que haya problemas porque cada plataforma está en una versión. Mira, Xbox y PC están en la 3. En la 3, perdón. En la 5.1.1. PlayStation está en la 5.0.1. Y Switch está... Bueno, Switch no se puede jugar, pero Switch está en la 5.0.0. O sea, una cosa rara, no, rarísima. Oye, ¿esas piedras estaban? No las recuerdo. Vale, esto lo he cargado. Solo el 25%. ¿Cómo es posible este suceso? Bueno, vamos a repartir. Vamos a repartir. Y no alegrías, ¿eh? No veo los centinelas, tío. No veo a los centinelas con la tormenta. No se ve nada. No los veo. Es que no los veo. O sea, me dices que hay un centinela ahí y te digo, vale. Te tendré que creer, bro. Es imposible verlos. Ojo, es el tier 3. Igual me convenía perderlo, ¿eh? Tengo que hacer 30, creo. O sea, ¿me tengo que guiar? Ah, es imposible. Es imposible. Hay otro. Ahora mismo me está viendo un centinela. Míralo. Está complicado, ¿eh?
Está complicadete. LM fuerte, gracias por el follow. ¡Ojo! Y se ha suscrito. Completamente loco. Con Amazon Prime. Mamadísimo, Pantera, Tifón, Tiburón, Huracán, Cohete, Tornado. Espinosa. Gracias, Ángel. Muchas gracias por el Prime. Gracias por los 5 meses. La mamadísima. ¿A dónde se van? ¿A dónde se van? I believe I can fly. Muchas gracias, Ángel, de verdad, ¿eh? Grandísimo. La mamadísima muy fuerte en ti. Mamadísima, sex appeal, cópate los tuyos. Guapo, titón, titón, tifón, titán. Titón. Es un nombre de francés. Titón. Vale. ¿Quién tiró esa mierda? ¿Quién tiró esa mierda? Ven aquí. Está OP el Minotauro. Lo que no sé es si lo utilizo con la IA. Si lo utilizo con la inteligencia artificial. ¿Me contarán las bajas? Tío, de verdad. O sea, o venís ahora mismo o me cargo a este resonante. Venís o me cargo al espejo. Vosotros veréis. Se han ido a mi nave. Se han ido a mi nave. Sabe Dios por qué. Me parece que vienen. No. Sabe Dios por qué. Pues nada. Lo pagarás tú. Lo pagarás tú. Pero está sudando. Está sudando ya. Hala. Así por lo menos los hago aparecer, tío. ¿Pero a dónde se...? ¿Por qué se van? ¿Por qué se piran? Te tienen miedo. Me cago en la cona. Me cago en la cona en el bárbaro. El líder asustando centinelas. Escúchame, Shanks, ¿qué cojones? ¿A dónde coño se van? ¿A mi nave? El hambre corrupto disminuyendo. Mira, hay uno ahí arriba. Y bajan. Esto es rarísimo. Esto es súper raro. Lauron Baradur. Ande. La torre oscura, iba a decir. Muchas gracias por el follow. Saludos a Sauron, de mi parte. Ya nos trajo muy señor Melkor. ¿Dónde están los centinelas? Los centinelas, ¿dónde están? ¿Dónde están los centinelas? Los centinelas, ¿dónde están? Nada, horrible, ¿eh? En este planeta no se ve una mierda. ¿Pero por qué no acaba la tormenta? Joder, parece que viene Goku. Llevo 5 minutos con la tormenta enchufada, ¿eh? ¿Qué coñazo, tío? Nota metal, pelear de día. No sé yo, ¿eh? No sé yo si... Hoy me ha salido el evento del espacio del rey de las profundidades, el cráneo del dragón, y se veía de lujo con los nuevos efectos de luz y sombras. ¡Hostias! Tiene que estar guapo, ¿eh? La tumba del rey del océano. Es, ¿no? Tumba del rey del océano. Ese casco está flama, ¿eh? Esa cabeza está flama. Lo que no sé es si algún día veremos algo así de grande. En forma de raíz, ¿te imaginas? Yo ya, después de lo visto, no más que me espero cualquier cosa. Ya después de lo que está pasando últimamente en Sky, el agua, no sé qué, también, ya aparece el rey del océano ahora mismo, por ahí por el espacio, largo como un día sin pan, me lo creo perfectamente. Tier 4, si no hay otro resonador por ahí, si huyen, llegan en 3 segundos. Nivel de supresión grave.
Vale. No sé cuántos llevaré. No sé cuántos llevaré, pero... Habrá que mirarlo, ¿qué? Estaría bien igual saberlo. Los refuerzos llegan en... Vamos a ver. ¿Esta cuál es? Elimina centinelas corruptos. Llevo 15. ¿Cómo se nota el Minotauro cuando no tiene las mejoras, eh? Buah, es como un dolor. La diferencia es brutal. En serio. La diferencia es abismal. El Minotauro sin las mejoras a con las mejoras. No tiene nada que ver. De la barrena. Ah, que la tormenta empieza ahora. ¿Qué es esto? ¿El planeta Goku? A ver la barrena. Va, con la barrena lo mato mañana con la barrena. Lo mato mañana. Molaría que las... Mierda. Molaría que nos pudieras pillar... de un pisotón o algo así. ¿Cuántos centinelas en general me quedan? Porque no me pueden quedar muchos. Ah, no, centinelas ya lo tengo hecho. Bichos con el Minotauro me faltaban. Mata a los siguientes enemigos 21 y 50. Pues creo que voy a hacerme los centinelas a mano. Vale, creo que va a ser lo mejor. Me voy a hacer los centinelas a mano. Voy mucho más cómodo. Mucho más cómodo. Y los con el Minotauro me voy a hacer centinelas normales. Se hacen mucho más fácil, mucho más rápido. Y estos me los hago a patilla. Me los hago rápido con el cañón de neutrones. Me los hago de un soplido. Igualito, ¿sabes? Hay bien de partículas para Twitch. Que a Twitch le encantan. Se tiene que estar viendo el directo como el ojete. Como el ojete de mal. El lanzagranadas mata. Ya, el lanzagranadas. De todas maneras, si no lo tienes bien equipado, bien buildeado, tampoco te creas que mata tanto. Es una cosa extraña. Antes lo he estado probando. El de serie, y yo pensaba que mataba más el lanzador de plasma, ¿eh? Hola a todos. Los 50 aldos en un planeta vacío, rompes un huevo y te salen los 50. No, pero... ¡Ah, son 50 enemigos! ¡Es verdad! ¡Es verdad, Juanger! ¡Joder, cómo le he caído! ¡Es verdad, qué buena! Sí, señor. Nada, nada, nada. Matar... horrores, tío, y ya está. Claro, totalmente. Claro, coño. No sé por qué me he obcecado con los centinelas. A ver, tengo que hacer los caminantes, que es un coñazo, ¿eh? Más que nada, porque... Uy, me estoy gastando todo el carbono. Mierda. Yo creo que en la nave tengo un montón. Yo creo que ya los debería tener, ¿eh? Yo creo que los debería tener ya. De hecho, me voy a alejar. ¿Detectado por quién? Jodas, pero que salen debajo las piedras. Es
spawnean cerca, tío. A ver. Sí, esto ya está hecho, más que hecho. Está más que hecho. Vale, pues a la nave. Vale, cuando me dejen. Hola Samantha, hola Stampao, Moonwatcher. Para los logros comunitarios hay que matar horrores, así que entre más mates mejor. Ya, horrores. Habla de los tres. Habla de horrores, de centinelas y de los nuevos, los bichos nuevos. La progenie horrorosa. Se bugueó la tormenta. Es que es extraño porque dice que hay tormenta. Hay unos planetas en los que hay tormenta siempre, pero ves, hay menos 11 grados. Es una cosa rara que se da a veces en los biomas exóticos, que este es uno. Es una cosa bastante extraña. De hecho, yo tenía un planeta en uno. O sea, tenía una base en uno. Los espacios de inventario necesarios. Parece que tengo una cantidad de mierda que no tiene sentido. Un bonito planeta. La verdad es que la ubicación está chula, sí. ¿Qué tal una expedición? Está guapa. A mí me está gustando. Me parece que está chula. El contenido que metieron en la expedición pasa luego al modo normal para yo hay que esperar a que termine. No es así exactamente. El contenido que hay en la expedición solamente se va a poder hacer en la expedición. Si tú haces una expedición en una partida nueva, eliges modo expedición, esa partida cuando acabes la expedición se convertirá en modo normal. Es diferente. Koa dice, te consulto, ¿pasa algo si hago la expedición con mi cuenta principal? Vi en un vídeo que recomendabas hacer una nueva. No, eso es antiguo. Todo lo contrario, recomiendo, mírate el vídeo que he subido ahora. He subido un vídeo ahora, hace nada, 2 horas, hora y pico, de consejos para la expedición 14. Lo que recomiendo es lo contrario. Si tienes una partida principal, hazlo con la partida principal. Quizás la primera vez lo recomendé, pero puede ser porque hubiera bugs o cosas, pero no. Todo lo contrario. Es vídeo nuevo en el canal, ¿vale? Exclamación vídeo en el chat. Exclamación vídeo en el chat. Y recordad que hay un sorteo también. ¿Tiene algo de lore la expedición? No lo sé todavía porque no he visto el último capítulo. No he visto la última parte. Hay una cosa al final que os avisaré antes de que la vaya a hacer para que no os spoiléis, ¿vale? ¿Alguien más un logro de la segunda fase le dice inventario lleno que haya espacios libres? Es porque tienes una multiherramienta clase S, Moon. Es porque tienes una multiherramienta clase S. Una de las recompensas es que te sube el nivel de la multiherramienta. Entonces pilla la multiherramienta de inicio y te deja canjearlo. ¿Ves? Pues ese tipo de cositas las tenéis en el vídeo del canal de hoy. ¿Vale? Pues si lo queréis echar un vistazo. Lo acabo de subir ahora. Mañana subiré vídeo seguramente, porque no creo que me dé tiempo a hacer la guía larga. Subiré mañana el vídeo de lo que viene a Worlds 2. Ya salió más cosas, ¿vale? Y en cuanto pueda, subiré la guía completa con todas las fases, con todos los logros y demás, ¿vale? Vale, esto está cargado. Elimina a enemigos mientras pilotas a Don Minotauro. Nada, esto está facilísimo. Fíjate. Que salgan. Picadora, hostias. Espérate, no me acordaba que hacían tanto daño estos tíos. Que es que además, si me joden el Minotauro, no se rompe el Minotauro, me muero yo. Me quedan los... Creo que me quedan solamente... Espérate, voy a borrar primero... ¿Dónde está la jabalía? Aquí. Creo que me quedan solamente los caminantes. Por cierto, importante lo del el logro de farmear, ¿eh? Esto funciona. Te vas a un planeta vacío y te los haces del tirón, mira. Mirad el farm. Te lo haces de una, ¿eh? No cuenta, no hace falta que sea con el láser de extracción, ¿vale? Cuenta simplemente que sea los recursos que obtienes. 9.000 de ferrita, ¿eh? En un momento. Jesucristo. Vale, vamos a echar un vistazo por aquí. Fase 2, fase 3, fase 4. Me quedaría navega durante tormentas. Hostia, lo tenía huevo ahí, ¿eh? Lo tenía huevo aquí. ¿Cuándo he encontrado yo un pico de disonancia? ¿Matando a los centinelas? Puede ser.
Nunca he ido a expediciones. ¿Recomendaciones? Mírate el vídeo que subió al canal, vos pones. Mírate el vídeo que subió al canal. Las tienes todas ahí. Hay más info de Worlds 2. Sí, hay una cosa muy guapa. Muy guapa, pero me la estoy guardando para el vídeo de mañana. Tengo una partida en la expedición anterior iniciada. ¿Todavía la puedo completar? No, ya no. Ya te saldrá. Cuando entres te dirá... Primero te pedirá que la... Bueno, depende. Si la empezaste desde modo... desde el menú. Es decir, empezaste en modo expedición directamente. Te saldrá que completada ya. Seguramente sí. A ver. Grande Rubencio. Leí bien todas las misiones antes de empezar. Yo creo que es más importante, en serio, lo que necesitéis saber, lo tenéis en el menú, o sea, en el menú de registro, iba a decir. Lo tenéis en el vídeo que os he subido hoy. De verdad. Miraos ese vídeo. No me cabe nada. Miraos ese vídeo porque es que está ahí todo. Todo lo importante lo tenéis ahí. Esquila radiante. No tengo el láser de extracción. Joder, esta nave está chula. Claro, pero ahora no hay tormenta. Ahora no tengo tormenta. Y no tengo los planos de las extracciones avanzadas, ¿verdad? Imagino que no. A ver si me cuenta como tormenta esto. No, 1200. Tengo que esperar. Ahora tengo que esperar a que venga una tormenta. Tócate los huevos. Yo creo que se había quedado bugueada, ¿eh? No es normal. No es ni medio normal. Tengo lanzarrayos. Full de mango. No sé cuándo me han dado tantas balas, pero bueno. Casonix, gracias por el follow y a todos los que venís ahí nuevos. Muchas gracias a todos, chicos. Bienvenidos. Un momento. Ah, sí que puedo. Le puse el láser de extracción. Inventario. Ah, soy retrasado, colega. No, el espejo no, la puta madre. Qué mal. Esto fuera. El espejo no, lo hice fatal. Esto fuera. Justo lo que no tenía que borrar. Justo lo que no tenía que borrar. A ver. Ah, le puse el avanzado al final, sí. No me acordaba. Al antideum. Justo la esquirla. Las dos cosas. Me he cargado las dos cosas que, no, que necesitaba. Nada, el antideum de mierda. ¿Qué recompensas hay? Las puedes ver en el... Joder, ¿cómo se llama? En el estafador de Mercurio, en la síntesis de Mercurio, en la anomalía. Ahí le das a ver recompensas de expedición. Y las tienes ahí. Aunque estén bloqueadas, las puedes ver. Hay un set entero de piezas de los insectoides. Está chulo, la verdad. Y luego, aparte, por evento comunitario, va a haber... Va a haber más cosas. Hay un set para el Minotauro, para el caminante. Espera, necesito pillar uno de... Ahora no va a haber ninguno, ya verás. Saco de veneno. Igualito que mi ex. No hay. No hay ni un puñetero resonador. En serio. Rarete. Rarete. Rarete, 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 rarete. Que no haya ni uno. Perdí los drops, mucho trabajo, no puedo entrar. Bueno, a ver, lo importante... Quédate con lo positivo, tienes trabajo. Quédate con lo positivo, has ahorrado mucho tiempo ahí sin ver los drops. Quédate con lo positivo. Son recompensas, quitando un par de recompensas de expediciones pasadas, tampoco es que fuera la gran cosa, ¿eh? Las recompensas. Has quedado lo guapo, pues, la fiesta que nos montamos aquí con los drops. A ver, espejo invertido, me puedo ir. Soy libre. Ahora no vienen tormentas, ¿sabes? Ahora que necesito una tormenta guapa, una de esas babilónicas, no viene.
Opa, vámonos. Me acabo de fumar todo el soporte vital de una. Increíble. Ah, esto ya lo hice, por cierto. ¿Dónde está mi nave? O sea, ¿dónde está la nave que quiero pillar? Me he venido aquí por las tormentas. O sea, no sé qué esperan. Señores, ahora. Gracias. Gracias, 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 gracias. Vamos a hacer un poquito de survival, ¿no? Gasas de hidrógeno. Un poquito de lo que viene siendo aire. Aire fresco. Oh, no, el oxígeno, no. Es que de verdad, se nota que estoy cansado ya, ¿eh? Estamos ya... Estoy cansadete ya. Ay, me queda una esquirla y el... Y el cerebro y el INE. Lo eché la nave, ¿verdad? Yes, Commander. ¿Cómo no? Bueno, advertencia clima extremo. Vamos a aprovechar para... No sé si tengo que andar o correr. A ver. Explora a pie. Vale, hay que correr. ¿Dónde está el cerebrín y el INE? ¿Dónde me he marcado? No lo veo. Creo que no lo he pinchado. Bueno, voy a hacer el logro, tío. Voy a hacer el logro. ¿Ya está la nueva expedición? Sí, de archivo, ya está. Encontré un planeta disonante con tornados y calor extremo. Era imposible recorrerlo. Protección frente a peligros. Aunque lo de los tornados, cuidado, ¿eh? ¿Cuánto dura? 6 semanas. Correcto. Correcto. ¿Qué dice el niño? ¿Qué pasa, J3? Gracias. Muchas gracias, campeón. Hay que hacer una quedada en Canarias. Cuidado, cuidado con los mamadísimos canarios, ¿eh? Cuidado con los mamadísimos canarios. Hay una banda por ahí en Canarias. Hay una banda en las islas... Que igual hay que hacer una no más que hay con allí, ¿eh? Hosteada por J3 el Canario. Y por unos cuantos más, por Ángel y por toda la banda. Oh, tío. Que nos patrocine una empresa de Mojo Picón. Mojo Picón. Mojo Picón. La rica salsa canaria se llama Mojo Picón. Confirmadísimo que no se puede rolear el bastón del Atlas. Así es. El otro día te pregunté sobre los gremios y resulta que estoy en un sistema geek y aún así me sale solo el explorador. ¿Estaré haciendo algo mal? Creo que está... A ver. O lo han cambiado. Es que igual lo han cambiado y sale random ahora, no sé. Una pregunta. Pero está raro, ¿eh? Hay algo raro ahí, Granatus. Tengo que mirarlo. Cuando dice que un bicho está al norte, voy al norte, pero ¿hasta dónde? Más o menos... para que te hagas una idea, hay una gran masa de agua en el norte. Yo tiraría... A ver, hay una forma de verlo, que es que hay un bug que se ve... Bueno, antiguamente, ahora ya no, claro. Antes se veían las nubes entrecruzadas, ahora ya no. No sé decirte, la verdad. Es que no sé decirte, es complicado. Yo me he hecho la misma pregunta, ¿verdad? Necesito el cerebro en el inventario. Que lo tengo en la nave, ¿no? Necesito llevar el cerebro encima. Ahora lo tiro. Ah, no, me falta un cristal, por eso no sonda. Es verdad, me falta un cristal. Me falta un cristalaco. Oh, yeah. Vámonos. El mojo picón con papas arrugas. Pasa los glifos de este planeta, está interesante. Ahí los tienes. Entiendo que estamos en Euclides, no me he fijado, ¿eh? El Arjundi, expedición por fin. Ya tenemos la expedición. Ya está aquí, ya llegó. Atlantidium, cochino Atlantidium. Vamos a acabar del mundo de cristal. ¿Queréis mundo de cristal? Vais a acabar del mundo de cristal hasta los cojones, ya verás. Vais a acabar del mundo de cristal.
aborrecíos. Esto lo estoy haciendo por la puta cara, en verdad, porque no me hace falta, pero me apetecía ver la nave. O sea... Por favor, una tecnología que permita sobretensionar el jetpack para siempre, de verdad. Qué bonito sería. Y ahora sí que puedo. Ahora sí. Ahora sí. ¿Dónde? ¿Dónde está? Que tengo la nave rabiosa. Oye, ¿será posible? Ahora. ¡Ojo! Se ha suscrito completamente el loco con Amazon Prime durante 3 meses. Hola Oscar, muy buenas noches o tardes, depende de la zona horaria. Llevo mucho tiempo desde hace un buen rato, un año y medio aprox. Sin jugar, ¿recomiendas seguir la partida antigua o mejor una nueva? Te digo, si jugaste antes de la 4.0, partida nueva. Si jugaste después de la 4.0, partida de siempre. Porque para mí el punto importante es la 4.0. Ahora, un año y medio es bastante tiempo, ¿eh? Un año y medio es bastante tiempo, pero le puedes... Yo te diría, entra en tu partida normal. Un año y medio es justo antes de la 4.0. No, justo después de la 4.0, o sea que en teoría bien. Entra. Si lo que ves no te explota mucho la cabeza, sigue. Si lo que ves te explota la cabeza... empieza una partida nueva. De todas maneras, una cosa que puedes hacer es empezar la expedición con tu partida de siempre. Durante la expedición vas a recordar cómo jugar a No Man's Sky y luego cuando veas tu partida de siempre vas a tener las recompensas de la expedición y vas a poder jugar porque te vas a acordar de las cosas. Entonces sí, yo te diría que hicieras eso, que hicieras la expedición y que la hicieras desde tu partida en modo normal. Y que luego después de hacer la expedición... Oye, mira, no me entero de nada de este muñeco. Te empiezas una partida nueva y ya está. Pero vas a tener las recompensas de expedición. Entonces, pues, tampoco pierdes nada. Muchísimas gracias, Vegeta Senpai. Gracias por los 3 meses de Prime. La mamadísimidad es muy fuerte en ti. Mamadísimidad, sex appeal, ocúpate los tuyos. Para saber si estás en el norte lo puedes ver en descubrimientos con el marcador amarillo que aparece cuando estás en la superficie de un planeta. Te fijas que está en la parte superior del planeta y ya está. ¡Hostia, es verdad! Eso es... Nunca me había fijado. ¿Eso es fiel? ¿Esa posición es fiel? Nunca me lo había planteado, la verdad. Hickster. Yo estoy en permadez. Si inicio la expedición y muero... No. Es diferente, ¿vale? Es diferente. No mueres, no te preocupes, no se te borra la partida. Se ha suscrito durante 3 meses. Buenas, señor Mamadísimo. Gracias por siempre guiarnos y por tu contenido. Saludos desde Colombia. Genio, mastodonte, tifón, tiburón. Rido, 1218. Grande, Rido. Muchas gracias, parce. Muchas gracias. La mamadísimidad es muy fuerte en ti. Ahora tienes un bonus. De mamadísimidad de más 100%, bonus sex appeal de 300% y un bonus 100 de IQ. Mande café, Rido. Quiero café, dame café, yo solo quiero un poco de café. Ojo, Rod Fox, muchas gracias por el follow. Voy a registrar la nave, pero no la voy a cambiar. Quería verla solo, quería ver un poco cómo era y tal, sin más. Vale, vamos a ver qué queda, que ya queda poquito. Si ya finalicé la expedición, ¿qué hago? ¿A qué te refieres? ¿Ya se acabó la expedición? Enhorabuena. Dragmaster, ¿qué tal? ¿Renta hacerse la historia o solo si me interesa el lore? Hombre, renta porque te dan los glifos y te dan cosas, sí. Te renta. Yo tengo toda la fauna del planeta de inicio y no me toma el logro de depredador. En el planeta de inicio no está el depredador, yo creo, ¿eh? Está en el punto de encuentro número 1. Es diferente, ¿eh? Son dos cosas diferentes. El punto de encuentro número 1 es el lugar al que vas en la fase 1, logro 5. Zona de lanzamiento 1. Darkmaster, ¿qué tal? Hola, Intimauro, ¿qué tal?
A mí me desaparecieron las recompensas de la expedición 10 y 12 como si no las hubiera completado y en ningún foro me saben decir por qué. A mí eso me pasó una vez, Valkyria. ¿Y sabes por qué fue? Porque la partida de expedición no había ido a la fase final y había dado aquí. Me faltaba esto y la fase 5 por reclamar. Si no reclama las recompensas aquí, aunque lo hayas completado, no te cuenta. Eso es lo que me pasó a mí. Afortunadamente tenía la partida. Pude ir, darle aquí en el menú de expedición a completar y listo. Pero a mí me pasó eso. Eso me pasó en la 4. Y desde entonces, vamos, a pies puntillas voy completando siempre. Vale, pues me queda fase 5. Nos quedan destruir caminantes centinelas. Vamos a buscar un planeta con centinelas hostiables. Y seguimos olvidados los de Xbox. Gizkar, ha salido hace 10 horas la update. La hemos jugado esta tarde, la está jugando todo el mundo. Está ya en todas las plataformas. Ha salido hasta en Switch. Yo lo he hecho así, a medida que me dirigía al norte el marcador iba subiendo. No, no, pues hostia, me has dejado loco, ¿eh? Me has dejado loco. Soy Rolixcel, pero me banearon, así que me coman los huevos. Pues nada, no te preocupes que en septiembre ya tendrás algo mejor que hacer en el colegio. Hola Luis, ¿qué tal? Hola, estampado, es una tormenta disonante. Es rara de cojones, tío. Porque el problema no es la tormenta que suben las partículas, ¿sabes? El problema es que no se acaba. No se acaba. ¿Pasa algo si hago la expedición con mi cuenta principal? Viene un vídeo. No, 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 con mods. Ya te digo, repítela. O sea, hazla con la partida normal. Espérate, que me está saltando. Buah, la de mensajes que hay aquí. A ver. Pregunta técnica. En el estafador de Mercurio me deja reclamar premios de expediciones anteriores. ¿Sabes si eso altera para algo la partida desde que he empezado la expedición? No. Puedes utilizar recompensas de expedición. Si quieres. ¿En el planeta de inicio en el agua está el depredador? No jodas. Hostias. En el planeta de inicio en el agua hay depredador. En el punto de encuentro número uno, yo creo. En el de inicio no lo sé. A ver, podemos ir a mirarlo. ¿Qué pasa? Que está tan difícil encontrar dónde vender y recomprar oro. Es RNG, es puro RNG. Si queréis podemos poner unas coordenadas, pero es más fácil ir saltando. La clave para eso, Red Team, es tener oro, plata y platino. Y si no encuentras uno, encuentras otro, ¿sabes? A ver. Vale, a ver si encontramos uno con centinelas hostiles, que así lo hacemos más fácil. El animal es el pescado. Correcto. Al fin tuve la actualización, al fin pude reclamar todos los drops. La felicidad me embarga, dice de luego. Oscar, me vi algunos vídeos tuyos sobre la historia de No Man's Sky. Y ahora al completar la purga me puse a ir por estaciones de Latras y me dan esferas, pero tengo como 10 esferas y no paran. ¿Tiene término y para qué sirven? Eso es la misión de... ¿Tú dices la misión de Atlas Eterno? Eso no acaba, eso es para conseguir nanites. ¿Vale? Bueno, aquí no la tengo, pero... Eso es para hacer nanites. Luego están lo de los orbes, que son recetas diferentes. Son 10 y se las tienes que ir dando al Atlas, pero eso es la misión del Atlas. Claro, eso es la... La misión de... la ruta del Atlas, ¿no? ¿Estará aquí? ¿Era esta? Ya no me acuerdo. Bueno, voy a ir a otra porque básicamente en esta no tengo centinelas hostiles. Me apetece, no sé por qué. Soy Lan de Cabras. Hola Eva, hola a todos. La misión de los huevos, ¿dónde se consiguen? ¿Cuál es la misión de los huevos? No sé cuál dices, Ocelot. Si finalizo la expedición antes de tiempo, ya no me darán la recompensa de comunitarias. No, la recompensa comunitaria se desbloquea en la síntesis de Mercurio. De hecho, farmea Mercurio. Si me cargo la oleada de centinelas y al caminante, ya no salen más en el planeta. Correcto. Correcto. Si te cargas al caminante, ya no salen más en el planeta. Mira, gran actividad de centinelas. Vamos a ver aquí. Hay que pagar nanites si reclamas en la XP las recompensas anteriores. Ah, cuesta nanites. Eso antes no era así, ¿no? Eso lo han cambiado. O me suena que lleva un par de actualizaciones así. ¿Puede ser? Puede ser. Puede ser, puede ser, puede ser. Oh, no se ve nada aquí. Hola a todos.
si hay dos planetas disonantes en un mismo sistema, tienen la misma nave centinela. Pues me pillas, yo juraría que sí. Porque es una por sistema, ¿verdad? No sé si es una por sistema o una por planeta, la verdad. Ahora no lo sé. Voy a matar a estos por la misión comunitaria, pero en verdad me da parta. Tetran, gracias por el follow. A mí no me lo da, los he escaneado todos y nada. Es que yo creo que os estáis confundiendo con ese, el que os digo yo, ¿eh? Igual me equivoco. Los centinelas tenían más mala leche. Antiguamente, bueno, ahora también tienen mala hostia, ¿eh? ¿La carne de rancia cuesta más en las estaciones por expedición? Normalmente tiene un coste... A ver, no es que cueste mucho dinero, pero bueno. A ver, al principio en expedición es que cualquier cosa te vale. Para hacer billetes. Lo que pilles, hasta materiales. Para comprar el metal cromático, que el metal cromático no es indispensable comprarlo. Lo puedes pillar refinando cobre, que hay en los dos planetas. Pero no sé, es más cómodo, es más rápido. Centinela, dime tú. ¿Dónde coño te has metido hoy? Centinela, dime tú. Joder, con las tormentitas de Jesucristo. Tendría que haber aquí, de hecho. Espera que pase la tormenta, tío. Es posible jugar... A ver, voy a leeros porque hay un flujo de mensajes brutal. Los drops os puedes reclamar una vez por partida. Camus, una vez por partida. ¿Es posible jugar nomás que en Nintendo Switch? Sí. ¿Anda bien? Sí. Va justo de FPS, no lo esperes a 60. Tiene sus más y sus menos, pero se puede jugar, va bien. Va mejor a mano. Al final sí nos tomó por sorpresa la XP, tú que no estabas... Yo estaba convencido de que no iba a salir hoy. Convencidísimo. Uno ya no sabe si es bug o que estás haciendo algo mal, ya ves. Ya actualizó en Xbox, sí, Natu. Ya actualizó en Xbox. ¿Qué pasa, Alex? Ya está en Xbox, chavales, ya está en Xbox. Ya no sale más centinelas hasta que recargas partida. Ah, no, pero el otro día recargué y no me salían, ¿eh? Parece que ahora tarda más. Ahora tarda más en aparecer los centinelas de nuevo. ¿Dónde coño se ha metido el centi? Hablando del rey de Roma. Tío, ¿qué pasa con las tormentas? ¿Alguno que sepa por qué cuando minimizo una ventana el OBS deja de capturar y cómo solucionarlo? Porque estás haciendo una captura de ventana concreta, no una captura de pantalla. Haz una captura de pantalla en el OBS. El OBS tienes diferentes formas de capturar. Puedes capturar un programa, puedes capturar una ventana o puedes capturar directamente toda la pantalla. Para evitar problemas, captura la pantalla. Consume más recursos, pero da menos problemas. Yo creo que no puede haber dos planetas centinelas en un mismo sistema. Dos planetas disonantes. La verdad es que me has pillado ahora. A ver. Machetos centinelas. Cuidado que no, en Sentinel ya los pusieron fuertes, ¿eh? Los pusieron pesados. Vídeo de cómo configurar los controles de la nave, ¿no? No, de eso no. Mapas para aumentar el almacenamiento de inventario. Estoy sufriendo mucho por la tontería. Te dan bastantes espacios, pero sí, puede ser. Puede ser. No es mala idea. La Red Team, gracias a ti. Una duda, ¿aún puedo desbloquear el cacharro robot o era solo expedición? El robot, el cacharro robot. El cacharro robot. No sé qué es el cacharro robot. Rinselbaus. ¿Se puede jugar con un amigo a la expedición? Sí, pero no es cooperativa. Cada uno tiene que hacer sus logros. Gracias, Phil Spencer, nos has hecho sufrir, cabrón. ¿El tema de las fragatas siguen siendo bloqueadas por sistema solar? ¿El tema de las fragatas sigue siendo bloqueadas por sistema solar? Hay una por sistema. Si te refieres a las vivas, me preguntáis cosas que no me entero. Gran Arturs, no me entero muy bien, no sé a qué te refieres. ¿A las vivas en general, a todas? Tenéis guía de fragatas en el canal. Ya lo he preguntado, pero acabo de llegar. ¿Se siente mejor el juego en términos generales, gráficos y jugabilidad? Sí, absolutamente. Absolutamente.
¿Cómo se llama el planeta del encuentro 1 con el animal agresivo? ¿Sabes cómo lo puedes encontrar? Es el del punto de encuentro. Es un planeta tipo desierto, que tiene como unas... Ah, lo puedes ver en mi vídeo de hoy. Es el... O en el directo de esta tarde. Vete al portal, vete a cualquier estación espacial y en las... En bases no, en estaciones. Ahí verás que hay unas estaciones que pone punto de encuentro número uno, punto de encuentro número tal. Pero no sé qué portal es exactamente. O sea, qué planeta era. No sé cómo se llama. O sea, sé cuál es, pero no sé cómo se llama. Joder, ¿dónde coño están los centinelas, tío? Menos mal que había centinelas hostiles aquí, ¿eh? Cago en la recontra. Mataré cosas. A ver si vienen. Matemos cosas. A ver si vienen los centinelas. En serio, es de chiste, tío. Estoy flipando. Hola, mega superchetado, ¿qué tal? El agua del primer planeta hay un superdepredador. Vale, buenarda esa. Buenarda, pues me la apunto para la guía. Me la apunto para la guía. Voy a echar de menos los cumbiones con Sean Barre y no seas mamón, saca, dale ya el botón, ya, ¿eh? Va a estar, habrá que hacer algo más. Habrá que hacer alguno más. ¿Cómo hago salir al espécimen atrayente? Me acerco y no sale. Tiene como una especie de bolitas fluorescentes. Tienes que recogerlas. Básicamente tienes que tocarle las bolas. Tiene tres. Dan núcleos adales. Ya está para PC, sí. Ya está para PC. ¡Ojo! Se ha suscrito. Completamente loco con Amazon Prime. Durante 17 meses. Aplausos al que me acompaña en mis tardes de estudio. Tienes una porción de mi título, ya te lo dije. Mamadísimo tifón, titán, pantero, huracán, tornado, el bombero. Nah, yo no tengo nada. Ese título es tuyo y te lo has ganado tú a pulso, tío. De verdad, ¿eh? Yo lo único que he hecho es distraerte. Aun conmigo a cuestas, te lo has sacado. Flipas, ¿eh? Eres un máquina. Muchas gracias, Pombero, por los 17 meses. La maldisimidad es muy fuerte en ti. Maldisimidad, sex appeal y ocupa de los tuyos. Grandísimo. Oye, exclamación sorteo, que no se os olvide. Hay un sorteito ahí, fresco. Que a mí me han engañado. No hay centinelas aquí, tío. Que no hay centinelas. ¿Hay gravitinio? A ver si por lo menos hay gravitinio. Tampoco hay gravitinio. Pues no sé, tronco. Me está empezando a tocar la polla esto. Me voy a pirar de aquí. Me ha trolado. Si haces la expedición en tu guardado principal, cuando termine y vuelva al modo normal, ¿puedes llevar cosas en la anomalía? ¿Y qué cosas puedes llevar? Explícanos. Mírate el vídeo que he subido hoy al canal. Lo he subido hace 2 horas. Es lo que me estás preguntando, más consejos para la expedición. Pero básicamente, cuando tú termines la expedición y vuelvas al modo normal, vas a poder importar materiales, módulos, tecnologías y aparte te van a dar nanites y dinero por las cosas que hayas hecho. Itzeleo, muchas gracias por la raíz. ¿Cómo estáis? A ver. Esperad. Tormenta de fuego detectada encima. Joder, macho. A mí me han estafado, ¿eh? A mí me han estafado. Me piro. Esto yo creo que está mal. No es ni medio normal que en un planeta con centinelas mamados no aparezca ni uno. Pero ni uno, tío. No es ni medio normal. Me voy a ir a uno con centinelas hostiles, que por lo menos pido el gravitinio y sales. Salen, ¿sabes? Me largo de aquí. Llevo media puta hora esperando. Fran, lo del ordenador en base en cada punto de encuentro está guay, pero ya no tiene tanta importancia porque ahora te marcan los puntos de encuentro en la estación espacial. Ahora en el teleport
en las bases. Bueno, a ver, en verdad está bien lo que... Sí, no he dicho nada, está bien. Está bien hacer un ordenador de base. No es tan cagada como antes no hacerlo o no tenerlo. O tiene menos consecuencias, pero sí, viene bien. Viene bien. Como referencia para luego decir, mira, pues me voy a este sitio, tal. Sí, tienes razón. Núcleos anales, correcto. ¿Se ha contestado lo del VR? No. A ver. ¿Qué pasó? En VR va fatal el juego. Tengo una 3070 y es injugable. ¿Sabéis si hay alguna configuración específica o software para que funcione bien? Aparte de actualizar drivers de gráfica y eso, yo en VR, mi consejo es siempre esperar un poquito antes de jugarlo después de una actualización, porque yo lo estuve jugando en PSVR 2 e iba como el culo. VR es que es como una versión aparte que tienen que hacer como 50 optimizaciones porque hay 50... O sea, hace una versión de VR para cada headset. Imagínate. Entonces yo VR os diría de si actualizando drivers y cosas y demás no se arregla o no mejora, es porque simplemente hay que esperar y tienen que corregir todos los cambios. No más que cuando le meten un cambio gordo como este, el juego está como unos días que va como el ojete. Entonces, tened paciencia. Y al igual que en Switch, Switch ahora va medianamente bien, pero aún así lo tienen que optimizar más todavía. Igual que la versión de PC, igual que la versión de todo, ¿vale? ¿Hemos llegado a Line of Fire? Chavales, hemos llegado a Line of Fire. ¿Dónde están los conejos? Y los mapaches. Hemos llegado a Line of Fire. Increíble. La música del tráiler. ¿Que no? ¿Que no estamos en Line of Fire? ¿Qué pasa con los centinelas? Que no salen. Una pregunta. Vi en tu vídeo de YouTube que se puede hacer la expedición con una partida antigua. Correcto. Está explicado ahí. Te vas al nexo. Te vas al nexo y en el nexo tienes un terminal nuevo para hacer expediciones. Vampire Killer. Sí, me voy a ir a por Gravitino directamente. Me encantan los bichos esos. Se parecen a los de la peli. Crónicas. Hostia, las crónicas de Riddick, tío. Eso no falla. Con eso no fallan. Con eso no fallan. Ya verás cómo salen, mira. Ahora sí, ¿eh? Cómo os gusta que os toque las bolas, ¿eh? Venir. Venir a por mí. Venir a por mí. Jesús. Pues sí que mete, sí. Pues sí que mete el gallo de neutrones, sí. De dos en dos. Venga, ¿dónde está el perro? Ah, estás aquí. Madre, sí que mete el cañón de neutrones, sí. ¿Dónde coño estás? Aparece. Mira el perrete. Toma. Toma, moreno. Toma, moreno. Toma. Toma, moreno. Toma. Toma, moreno. Toma, 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 que toma. Toma, moreno. No está roto el cañón de neutrones, no. Nada. Muy balanceadito todo, sí. Muy balanceadito todo. Me dejo un barril ahí, ¿verdad? Sí. ¿Dónde están? Ah, llegan en 10. Quedaba uno. Es ganarles, no humillarlos. Si mejoró la nave, la clase a una nave que ya es clase S, no te da ninguna. No se puede. No se puede mejorar. Una nave clase S no se puede mejorar. Le dice que ya no se puede. Le dice que ande vas. Que no abuses, te dice, no abuses. No te tengo miedo.
Y a ti tampoco. A ti sí. Al que hace copias sí. Y a ti también. Le tengo más miedo al que cura que al que pega. Venga. Claro, ahora digo yo, si yo me piro y me escondo. Si yo me meto aquí en la iglesia y me acurruco. Digáis nada. Nos ven. Callaos. No pueden vernos. No sé por qué estoy atravesando la pared. ¿Es normal ese tipo de edificios? Estos ya estaban. Sí, son ruinas. ¿Cuál es más OP, el cañón de dispersión o el cañón de neutrones? El de neutrones, obviamente. Mucho más polivalente. No te das, no doy. He encontrado un planeta llano, lleno de reptilianos y un contorno de hielo de 3.000 kilómetros. Buena arda. Le volvemos a empezar. Venga. Paripiripuru. Me encanta repartir. Hostias en los centis. Buscando centinelas. ¿Cómo que buscando? No. Yo los encuentro. Espérate, ya busco yo. Tierdos. ¿Sabes cómo va? No más que hay en PS4 Pro. Tengo entendido que bien. Tengo entendido que va como en la Play 4. Pero estable. Sin caídas de FPS y cosas así. Hola, Isramp. Hola, qué pena molestarte de nuevo. ¿Me podrías...? No, por favor. Por favor, que a veces estoy metido aquí en hacer las cosas porque si no, no acabo nunca. Pero me mola responderos, tío. Vale, o sea, si veis que no os leo, no es porque no que no os contesto, no es porque no quieras. Porque tengo que hacer estas mierdas, pero... Vale. ¿Me podrías recordar qué es lo que me falta para hacer lo de la multiherramienta Atlante? La historia principal hasta la misión de la purga. El contenido de No Man's Sky Interceptor. Perdón, la misión de Rastro de Metal. Que es una misión secundaria. El contenido de Interceptor, que es lo de la nave Centinela, que se hace muy fácil. Y el contenido de No Man's Sky Ecos. Que básicamente es que la sacas ahí, en Ecos. De todas maneras, tengo un vídeo en el canal que es la guía de No Man's Sky Ecos. ¿Vale? Está explicado ahí. ¿Algún consejo para farmear nanites dentro de la expedición? Si ya la empecé y se me olvidó meter tecnologías. Refinar los huevos susurrantes. Los huevos que dan los horrores. ¿Vale? Y los núcleos hadales, también los núcleos hadales que te dan los... Ah, te digo qué cosas son. Las tengo ahí en el inventario. Espérate que... Tío, ahí en mi nave. Detectado. ¿Quién queda? Ah. Mira, refinar. Esto da 50 cada uno. Esto da 50 cada uno. Y luego aparte, tú puedes matar centinelas. Aquí. O sea, mira la cantidad de cristales que estoy consiguiendo yo ahora. Fíjate. De hecho, tienes que matar centinelas. Así que vas a echarte a sacar cositas. Y me veis aquí con el cañón de neutrones, pero escúchame, es que en la escopeta, con el arma de serie... O sea, mira el caminante, ¿veis el caminante? Ya tengo el cargo a ese. Bueno, ¿qué coño? Cambio de arma. Esto es lo que te dan de inicio en la expedición, mira. Esto es lo que te dan de inicio en la expedición, mira. Uno. Dos. Tres. 4, 5, 6, 7. Y he fallado balas, ¿eh? 8, 9. Este no cuenta porque. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 20.
24 balas. Esto es el Scatter Blaster. Es el, la escopeta en la multiherramienta Centinela. O sea, destruye, mete que flipas. No mete tanto. A ver, no es, es que la cosa del... Oye, estoy escondido. No puedes verme. No puedes verme. ¿Quién me está espiando? Ahora, Mirón. ¿Por qué ahora saben dónde estoy? Ah, ¿porque los tengo que despistar primero o qué? Si me los traigo aquí y me voy corriendo, ¿podría hacer la juji otra vez? ¿Ya salió la nueva expedición? Correcto. Softmans. ¿Será mejor empezar la expedición con un personaje nuevo? No, ahora ya no. Ya no renta. Ahora yo me la haría con tu partida de toda la vida. Además no tiene implicaciones. La puedes hacer, puedes cambiar, volver, ir, hacer lo que quieras entre las dos partidas. Está muy bien. Es una cosa que cambiaron hace un par de updates. Y ahora te permite hacerlo con mucha más comodidad. Es que si no al final terminabas... O sea, yo tengo todos los archivos guardados llenos de guardados llenos de expediciones. ¿Verdad? Es una puta mierda. No los pierdo, ¿eh? Ah, me voy a alejar más. Buscando. Entonces vamos a hacer la juja. Bordeamos. Ellos van a ir para allá. Mi última posición que me han visto. Y si me meto en el edificio... Afortunadamente no me huelen. Si no... ¡Uy, que vienen! Me voy. Vuelven al edificio. Vienen para acá, ¿cómo es posible? Pues igual sí que me huelen, sí. La firma térmica. Han detectado la firma térmica de mi mochila. 6 segundos. Mira, me va a hacer este caminante con la... Con el arma de inicio, ¿eh? Con las mejoras que viene. Arma de inicio con las mejoras que viene. No puedes esconderte de mí. No puedes esconderte de mí. No me cabe nada ya. Acabo de hacer la misión del superdepredador en el primer planeta donde apareces. Sí, sí, sí. Me estáis diciendo varios que sí. Así que de puta madre, la verdad. La cosa es... ¿Sabes cuál es la putada? Que si quieres volver luego... no sabes cuál... ¿Qué planeta es? Porque no te pone punto de inicio. Sin embargo, los puntos de encuentro sí. Pero joder, la verdad es que es interesante. Si el depredador te lo pidieran en el... En el punto... En la fase 1, sería perfecto. Pero los cabrones te lo ponen en la fase 2. Es que no hay nada de malo, ¿sabes? Pero claro, molaría aprovechar ese inicial que hay. Entonces bueno, de lo malo, malo... No, mierda, 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 mierda. ¡Oh! El Epson, tío. Qué pesado. Que ya lo sé, Maritrini. Que ya sé que no tengo espacio en el exotaje.
¿Puedes dejar de tocarme los cojones, de verdad? Puta copia barata. Dios, protocolo de mierda. ¡Cóllate! Hago en tu putísima madre. ¡Qué pesadilla! No hay espacio libre en el... Vaya, de verdad, vaya trabajo hizo el Atlas. De verdad, vaya chapuza de máquina, tío. Puta chapuza de máquina. A ver. Venga. Circulen. 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 ¿Qué más está por ahí? Y el otro imprimiendo. Me cago en... El otro sacando copias por ahí. Lo estoy escuchando y me estoy poniendo malo. Cañón, el mortero de parálisis, no me acordaba de lo roto que estaba, ¿eh? No me acordaba de lo roto que estaba el puto mortero. Es que para a todo. Vamos a limpiar. Madre mía, los que hay. ¿Pero de dónde ha salido? Porque hay tantas copias, tío. Más pesado, pero se puede hacer perfectísimamente, ya lo veis. No llevo nada extra, ¿eh? O sea, llevo el daño que recibo es el mismo que vosotros, tengo la misma protección que vosotros, tengo el mismo escudo que vosotros, tengo todo de inicio. Cuatro caminantes. De hecho, juraría que hacen menos daño que de costumbre. Pero son especulaciones. Voy a llevar esto, que me da pena dejarlo aquí. A ver si me dejo alguno. Mira, hay uno ahí. Da, y ese no voy. Ah, por ese no voy, pero por este sí. ¿Y qué me queda? Nos queda preparar carne maligna. Preparar carne maligna. Hacer de Carlos Arguiñano, a ver. Quema la memoria del mal en la carne rancia. Despliega un procesador de nutrientes. Procesa la carne rancia para hacerla comestible. Costillas purgadas. Y ya está. Qué putamente fácil. Meterle unos guisantes de jade o algo, hombre, joder. Las brasas del procesador de nutrientes con la potencia más alta han calcinado el hedor de este cacho rancio. Ya no se retuerce. Puede consumirse tal cual o someterse a un procesamiento adicional. Ahora podré poner esto y... Puedo poner, por ejemplo, esto y... ¿Larva? No. ¿Y núcleo? No creo que nada de esto, ¿eh? ¿Y salchipapa?
Esta habrá que probar, a ver. Vamos a guardar esto. Pues chicos, voy a ver el final. Bueno, respondo preguntas antes de ver el final, porque igual alguno no queréis spoilearos la última fase, ¿vale? Pero mirad, lo de los nanites. De hecho, hay un truco para sacar todo módulos, fíjate. Me estoy dando cuenta ahora. Pues complicado. Mira, me quedan 10. Si borro esto y esto y todas las cosas que pueden dar los módulos, como esto, y lleno todos los espacios, esto, voy a llenar todos los espacios. Claro, y en el exotraje también tendría que hacerlo. Sí que funciona. Montana, gracias por el follow. A ver, cuando tienes un inventario de 120 espacios no se puede hacer. ¿O sí? Lo voy a probar ahora. Lo voy a probar luego sin falta esto. Pero fíjate, estos son 6.000 nanites. Esto de aquí son 6.000 nanites. Hola, cocitos. La generación de fotogramas del DLSS está rota, la del DLSS 3. Le falta Airborne. Le falta Airborne a esta update, sí. Le falta Airborne gordo. Hay noticias de cuándo puede salir, no más que hay para arcade. Y creo que está haciendo. Van a hacer una máquina que es el Daytona USA y el No Man's Sky. Son las dos. La tormenta no se ve nada. Quería hacer una foto guapa, pero me parece a mí que con la tormenta no hacemos una mierda, ¿eh? ¿Qué hizo? No vi. Nada, ya lo explicaré. Un método para que te salgan siempre módulos de mejora en el, con los cristales de los centinelas. LOL Sans, gracias por follow. ¿Puedo hacer una pregunta si sabéis sobre este juego? Pues hacer una pregunta, claro. Pues estamos. Es normal, perdón, es que han sacado un nuevo parche y puedo jugar con gente de PC, Xbox, pero con mis amigos de Play no me deja, y creo que es por el parche. Sí, porque ahora mismo PC y Xbox están en una versión y PlayStation está en otra. Entonces tienen que estar todos en la misma versión. Cuando todos estemos en la 5.1.1 podremos jugar todos juntos, pero tienes que estar en la misma versión para poder jugar online. Se llama incompatibilidad de versión, es el error que tira. ¿Algún lugar en el punto 3 de encuentro donde encuentre el animal agresivo? Puedes volver al punto número 2 y luego al 3. Es bastante fácil. Te vas a la estación espacial y en el portal te pone punto de encuentro número 2. Y luego desde el mismo punto de encuentro número 2 vuelves otra vez al punto de encuentro número 3. Por la estación espacial.
Si matas a tres bichos marinos, cualquiera te cuenta. Nah, eso es tabú. Eso es tabú. Sí, sí. Normal. Módulos. Mira, te lo iba a enseñar ahora, Zunain. Módulos o el recurso que te interese en cada caso, claro. Podría usarse igual para conseguir bronce oscuro, por ejemplo. Sí, pero lo que más te interesa son módulos. Porque haces nanitas como una bestia. ¿Cómo va la expedición? La tenemos a hacer para acabar así. Le queda nada. O sea, poca broma, con este método igual puedes hacer... ¿Qué podrías hacer? ¿Cuántos cristales puedes sacar? A ver, sería el método prohibido 2.0, en verdad. ¿Cómo va la... Joder, estoy apañado. Oye, me ha gustado lo de hacer directo por la tarde. Oh, qué bonita la estación. Qué guapa en blanco, joder. Es la primera que veo, yo creo. La triangular en blanco. Buah. Me gusta mucho hasta para grabar. Me ha dejado los contornos de la... Los tonos de la estación. ¿Cuántas veces te vas a hacer esta expedición? Me la voy a hacer otra en PC y otra para grabarla. O sea, me la haré otra para grabarla y otra en PC. Y no más. Con esas tres me sobra y me basta. Mira, tú te vas a otras bases. Perdón, te vas a estaciones espaciales. Y fíjate que aquí pone punto encuentro número 5, punto encuentro número 4, punto encuentro número 3, punto encuentro número 1, número 2. ¿Vale? Y luego los sistemas a los que hayas saltado, pues no pondrá nada. Si alguna vez tenéis que volver a un punto de encuentro, la putada es que no te dice qué planeta es. Pero tienen pocos. Los que he visto tienen pocos. O los que me he fijado, más bien. Está guapa la estación, ¿eh? ¿Qué cosas de no más que él le añadirías a Starfield? El pilotaje de naves, las dimensiones, no, pero sí la forma de navegar entre sistemas. Algunos cambios procedurales en la generación de biomas. Le quitaría el Boundary Limit. La facilidad de moverte y demás. Pero es que son cosas muy diferentes. O sea, son cosas totalmente diferentes. ¿Cuánto normalmente te demoras haciendo la expedición completa? Esta. Es que cada una es diferente. Hay unas que son más largas, otras que son más cortitas. Esta es muy cortita, ¿eh? Esta, si te la haces de full de A a B, sabiendo un poco jugar y demás, te la haces en 3 horas. Igual hasta en menos. De estas seguramente salgan speedruns. Yo creo que de esta se va a animar la gente a hacer speedruns. Bueno. ¿Es necesario el plus para jugar online? Sí. Para ver las bases de otros, no. Para el servidor de descubrimientos tampoco. Pero para jugar online, sí. ¿Starfield en multiplayer te hubiese gustado? Sí, claro. Hubiera estado guapo. Abrazo, Oscar. Te has suscrito. Completamente loco con Amazon Prime. 14 meses, ídolo, genio, tifón, lobo gris. Gracias, lobo gris, la mamadísimidad es muy fuerte en ti, mamadísimidad, sex appeal y cópate los tuyos, guapo. Muchas gracias. Starfield en multiplayer me habría gustado, claro. Cyberpunk en multiplayer me habría gustado mucho. Cyberpunk lo sacan en multiplayer con unos buenos servidores y tal, y habría sido GOTY. Es muy rápida, pero me trabé en el depredador y el sistema disonante hace como una hora. El depredador se puede poner muy cabrón, sí. Claro, es rápida si sabes a dónde vas. El sistema disonante... Pero el depredador, sí. El depredador se puede atascar mucho. Porque no hay una... ¿Cómo te diría yo? No hay una receta mágica. Hombre, irte a planetas que tengan 12, 15, 18 de fauna. 15 es el máximo, ¿no? Creo. Motrapatoni, ¿cómo estás? Bueno, vamos a proceder a ir a lo que viene siendo The End, ¿vale? Descubre el destino del liquidador. Así que, los que no queréis verlo, va a ser una tontería, ¿vale? Pero aviso, los que no queréis verlo. ¿Tienes algún tutorial de cómo conseguir tu nave? No, pero lo voy a hacer ya, porque me lo estáis preguntando todos. Y es una nave exploradora normal y corriente.
El método del carguero pirata sirve, correcto, porque voy como 15 intentos clase C. Ya, yo estuve 2 días en directo, rollo 4 o 5 horas. Me costó, y hay gente que luego llega y lo saca la primera. No deja de ser un RNG. Puede ser que tires un dado 100 veces y no te salga un... A ver, imagínate un dado de 100 caras. Bueno, miento. Un dado... Sí, un dado de... Ponle un dado de 20 caras. Imagínate que tienes un dado de 20 caras y tienes que sacar un 1. ¿Vale? Pues esas son las probabilidades de que consigas el carguero clase S. Puede ser que hayas tirado 20 veces y no hayas sacado el 1. Perfectísimamente. Hay gente que llega y hace ¡pum! 1. A mamarla. Me lo llevo. Y hay gente como yo que estuvimos 6 horas, 8 horas. Pero es el método más rápido, ¿eh? Desde luego. Difícil que en el multi... Difícil que el multi es lo que se viene en breve al Cyberpunk. Ah, dicen que el multi es lo que se viene en breve al Cyberpunk. No sé yo, ¿eh? La cosa es, para que haya un multiplayer, el juego base tiene que estar preparado. Y los modders llevan mucho tiempo. Los modders tienen que hacer unos cristos en Cyberpunk para mover el multiplayer ese que hicieron. Top 8. O se me actualizó el juego en Xbox y se me quedó el juego en un círculo rojo en pantalla. Le ha pasado a muchos, sí. No sé por qué es. Como Trapatoni, pero yo quitaría el multijugador. Ale Shanks. El método para ganar el corazón de mi cruz sirve siempre. Siempre. Vale, Dani. Ya estás quitando la expedición. Ya la hemos pasado. Me queda nada, me queda una fase. Solo un logro. Luego yo que me pasé 2 semanas intentando, pero al principio cuando costaba más. ¡Jua! Al principio era un horror. Al principio tenías que guardar fuera del sistema, saltar al sistema, hacerlo y luego volver a cargar, volver a saltar al sistema, hacerlo, volver a cargar, volver a saltar al sistema. Oh. En el Cyberpunk 2, no, el 1 no le mete más actualizaciones. Al 1 no le meten más, lo sé de primera mano además, que yo tengo trato con CD Projekt. Yo no sé qué me... nunca entendí por qué me... El caso es que nunca he hecho contenido de Cyberpunk así expresamente. Siempre lo juego en directo, ¿eh? Siempre que ha salido algo de Cyberpunk lo juego en directo porque me mola y tal. Pero sí que me avisan para las cosas. Son muy buena gente, tío. Me caen muy bien. La versión del Game Pass está bastante bug. La versión de Xbox Series S o X dicen que está teniendo bastantes problemas, ¿eh? No entiendo por qué. Porque no debería haber tanta diferencia de la versión de PC, ¿sabes? No deja hacer nada, solo iniciar el juego se queda ahí. O sea, no te deja acceder al menú de inicio donde cargas partida. Uf, tira del cable. ¿El DLC de Cyberpunk lo jugaste? Sí. GOTY. GOTY. Para mí, GOTY. De verdad, ¿eh? Es Cyberpunk 2. Es muy bueno el DLC de Cyberpunk. Es puro Night City, cabrón. Un historión que te cagas, el desarrollo de los personajes es brutal, los personajes son la hostia. Para mí es de lo mejor que he jugado en mi vida. Sabes que he intentado quemar semillas de módulos X, pero al ser más difícil sacar los buenos, creo que preferiría los de clase S. Es que depende, hay módulos que son más fáciles y módulos que son más jodidos, ¿eh? No todos. Pero ya caerás. Yo me pasé el Cyberpunk hace poco y me han dicho que merece mucho la pena, que incluso mejor que el juego base. Sí. A mí la historia del DLC me gusta más que las campañas principales. Es que al final del juego base de Cyberpunk lo que mola es perderte en Night City, hacer el cabrón, las misiones secundarias, los personajes y tal. Pero la campaña luego dices, bueno, vale, está guay lo del Relic, todo eso. Está chulo, mola, ¿eh? Pero es que comparado con la... No es que la campaña de Cyberpunk sea mala. Es que la de Liberty... La de Phantom Liberty es muy buena, tío. Es muy buena. O sea, es cine, es puro cine. Y tienes además como 4 finales. 5 finales. Hay gente que está teniendo muchos problemas, Haskat. No sé por qué es. Hostia, qué raro, Motrapatoni. Yo probaría sin cable, ¿eh? Sin internet. No vaya a ser. Night City siempre gana. Arasaka siempre gana. Hay un final de Cyberpunk que todavía me tiembla la voz cuando lo recuerdo, tío. Hay un final de Cyberpunk, creo que es el nuevo, uno de los nuevos.
que me parece. No sé, es que no quiero decirlo porque no quiero hacer spoilers, pero hay un final que es brutal. 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 JM, gracias por el follow. Hay un final que es que me parece puro cine. O sea, de verdad. Me parece de que le tenía que dar un Oscar. La del DLC le voló puntos a la historia base. Nada, brutal. O sea, se la fumó. Se la fumó. Se pueden ampliar los espacios al miniaturi en tecnología. Los espacios al miniaturi. Al minotauro, no. El minotauro, las exonaves por ahora no se las puede ampliar el espacio. Tenéis guía de exonaves en el canal, por cierto, ¿eh? La recomiendo mucho. No porque la haya hecho yo, pero me parece una guía que está guay, la verdad. ¿Son mejores las naves vivientes o las de expediciones? A ver, naves de expediciones como tales no hay. ¿Naves exploradoras quizás? La nave viviente es ya para cuando estás ya muy de vuelta de todo en No Man's Sky. De hecho es una misión. Es una quest, una side quest. Una serie en Apple TV que estabas viendo. La terminé ya hace tiempo. For All Mankind. Si os gusta mucho el espacio y rollo mundo NASA, Rocosmos, toda esa vaina, For All Mankind está muy guapa. No os digo nada por no haceros spoiler. Que nadie diga nada en el chat, ¿eh? Pero el comienzo de la serie es también de lo más épico que he visto. Me pareció muy buena. La mejor serie que vi. A ver, tanto como la mejor serie que he visto, no lo sé. Pero en el top, para mí está en mi top 5. Yo la disfruto mucho. Y tiene una cosa muy buena, que es que no te hacen la mierda de dejarte con el cliffhanger cuando termina una temporada. Es como que todas las temporadas cierran un arco argumental y te introducen suavemente en otro, pero sin dejarte con el culo roto, ¿sabes? Y eso me mola. Es como que respeta mucho al que la ve. Me gusta. Me parece muy guay. El Cyberpunk para mí es la mejor representación ambiental de un juego que he visto hasta ahora. La primera vez que sales te sientes de verdad en Night City. Sí. Excepto si lo jugaste de salida en Play 4, ¿eh? Hostia, Edge Runners es duro también, ¿eh? Tiene que apagar y prender la consola. A mí me funcionó eso para lo del círculo rojo, reiniciar la consola. Me metí a la Xbox PC y me apareció la actualización. Dice que tiene una actualización de 18 GB. Correcto, actualiza PP. Es la 5.0. ¿Para ti cuál es la mejor misión de No Man's? Es que a mí el lore de No Man's Sky me gusta mucho, pero como está contado me parece muy malo. La mejor misión de No Man's. Probablemente la Expedición 10. Es una pena. Tenían que meter la canon. O la Expedición 2. La Expedición 2 es un crossover con Mass Effect. Y la Expedición 10 es la historia de los Atlantes. Que no sé por qué cojones no la metieron en el juego base. O sea, no meten... O sea, la Expedición 10 la dejan como Expedición temporal y luego meten Ecos. Es que literalmente Ecos le falta a la Expedición 10. Expanse, mítica y otro, claro, joder. Mítiquísima. Con Abasarala ahí a tope. Con la voz de fumar paquetes educados. Es brutal. De hecho, hay un juego de Telltale Games que lo jugamos un par de capítulos en directo de Expanse. Es una precuela de Kamina Dramer. Bug City. ¿Tú lo jugaste de salida en Play 4? No, yo de salida lo jugué en Play 5 y me iba de 10. El único bug que yo tenía en Cyberpunk era que cada 2 horas o así, cuando cambiaba de distrito, se me cerraba. Pero como la Play carga como un rayo, la Play 5, quiero decir, enseguida volvía, me guardaba justo donde se me crasheaba. ¿Puedes explicar lo de la duplicación de nave para la expedición? Básicamente, tú, si haces la expedición desde tu partida normal, vas a poder copiar tu nave de la partida principal. Lo vas a ver en cuanto llegues al nexo. Lo tienes en el vídeo que he subido hoy. Hice a verlo, ¿vale? El vídeo que has subido hoy. Ambiental, no hay como Red Dead 2. Hombre, a ver. Estamos hablando de uno de los mejores juegos de todos los tiempos, joder. Ambiental, ¿sabes qué juego tiene un ambiental storytelling brutal? Todos los de Bethesda. Lo hacen muy bien. Lo que pasa es que es otro rollo.
Los bugs de Cyberpunk fueron de lo mejor. Me alegro que saliera lleno de bugs por todas las risas que me eché. Hostias. Soul River. Gracias, Soul River, por follow. ¿Alguna nave de recompensa a la expedición? No. En esta no. En esta dan otras cosas, pero nave no. No, pero Ezmocico. Ezmocico. No digas lo de What If. No digas lo de What If, que es lo más guapo. Que no lo sepa la gente. No digas lo de What If. Hola, Trozomón. Falta música. Hay música, pero creo que no se oye. ¿Has jugado el Doom Eternal? ¿Te gustan los Doom? Me gustan los Dooms, pero ahora mismo no me estoy en ese mood. Pero sí me molan. ¿Qué te está pareciendo esta expedición a la altura? Cuando haga la fase 5, logro 7, te digo, pero me está gustando mucho. Me parece cortita, buena, bien. No había exclamación exonaves. Muy buen comando ese, Eva. Gracias. La XP10 tenía que estar en el juego base, totalmente, Jerry. Tenía que estar en el juego base. Los nuevos animales, plantas, estaría bueno un alibi sin planta. Estaría gracioso, sí. ¿Qué tal tu tello? Mejor. Gracias, yo, otro tío. Mejor, mejor. Tú muy bien. ¿Qué tal, Oscar? Vengo empezando el juego. ¿Qué me recomiendas hacer o mejorar? Te recomiendo, si acabas de empezar, mirarte una guía que tengo, que es la guía de inicio express. ¿Vale? Ya verás que los menús son más antiguos y todo eso, pero lo importante es lo que te cuento en ese vídeo, que es cómo funciona el menú de registro, cómo funciona realmente el menú de registro y todas esas cosas. Y luego que te hagas la expedición desde tu partida principal. Música de concurso de los 90, correcto. Acabo de estar en mi casa, el infierno a más de 500 grados. El punto de ruta 3. Joder, planeta tormentoso extremo, como tiene que ser. Yo no me escribas en mayúsculas. Ya hice ecos, pero no me desbloquea los autófagos. A veces se buguea un poco, ¿eh? O hay que reiniciar, o a veces se buguea. A veces se buguea. ¿Viste la guía? ¿Viste la guía del contenido de ecos? Tengo que reconocer que Hello Games tenía razón. Soy de esos nuevos jugadores que ha comprado el juego en PS5 por esta actualización. ¡Hostias! ¿Hay alguna nave recompensa? No. Nos vamos acostumbrando a las expediciones, son cada vez más cortas. Esta es cortita, ¿eh? Esta es cortita. Las primeras costábamos hacerlas también porque estábamos más verdes. Pero esta es cortita. El otro día me regalaron el Fallout New Vegas por Steam. Llevo 2 días intentando jugarlo sin mods, pero se me crashea. Y si le coloco un parche para arreglarlo, cambia a inglés. Hostia, pues yo lo tengo pendiente de jugar y lo tengo en Steam también. A ver si no se me... Los juegos antiguos es el problema que tienen. Que da mucha... Se crashean mucho, da muchos problemas. ¿Crees que saquen un nuevo tipo de naves ahora con la aleta de las estrellas igual que el año pasado? Podría ser. Podría ser. Podría ser, ojalá. No tuve ningún bug ni cuelgue en Cyberpunk. Me lo descargué. Me lo pasé. Y fui a YouTube y vi el escándalo y quedé. ¿Pero cuál escándalo? ¿En dónde? Ya. Yo porque sí que lo jugué en Play 4. Yo me hice la intro de Arasaka. Me la hice en Play 4 y en Play 5. Las grabé las dos a la vez, las puse una al lado de la otra y dije, esto no lo subo. Me andan doliendo el tello. ¿Qué me recomiendan? Reposo y sobre todo ejercicios de compensación en el gimnasio. Te recomiendo mucho que hables con un fisioterapeuta y que te recomiende ejercicios de... o un entrenador y que te recomiende ejercicios para compensar la musculatura de alrededor. Porque el problema es que la musculatura está descompensada y claro, todo el... De la sobrecarga, toda la musculatura que hay alrededor presiona mucho el tello y entonces duele que flipas. Pero se puede compensar con ejercicios, fisioterapia para descomprimir la zona y todo eso. Pero es muy molesto, tío. Ahora el planeta de mi base es tóxico, tengo que mudarme, soy un inmigrante de nuevo. Ayer arranqué Starfield, muy bueno, la verdad. Me alegro que te guste, Matt. Me alegro, tío. Debería volver a No Man's Sky. Es buen momento. Es buen momento. La terminé, pero no me salen los autófagos. Es que a más de uno le ha pasado eso, pero no sé por qué es, tío. No sé por qué es. O sea, tú has hecho el escáner, vas a las ubicaciones, tiras el escáner y no te aparecen. O no te sale la ropa para poner. Si llevo un par de años sin jugar, ¿te compensa seguirla o empezar una nueva partida nueva? Si jugaste, llevas sin jugar desde antes de No Man's Sky 4.0, te compensa empezar una partida nueva. ¿Cuál es tu opinión de las limitships? Son para cuando ya estás de vuelta de todo en No Man's Sky. Si abro un huevo de expedición, ¿lo tendré a partida normal? No. Las mascotas de expedición no las puedes pasar, a no ser que pases el huevo. ¿Los huevos deja pasarlos? Porque no estoy seguro. Creo que no, ¿eh?
Buscar el doctor. Masaje va bien, sí. Cuidado con el tello y el gym, ¿eh? Siempre con profesionales. No, no, no. Por eso digo que tiene que hablar con un fisioterapeuta, o sea, con un... sí, con un terapeuta, con un entrenador, alguien que sepa. Sí, fisioterapia a tope. Yo acabo de adquirir el Game Pass de Xbox. ¿Qué incluye esta versión? ¿Qué incluye esta versión? ¿De No Man's Sky? Joder, le ha metido biomas nuevos, le ha mejorado el agua, las nubes, ha metido misiones nuevas, ha metido un montón de cosas. Sería genial que sacara una nave del mismo estilo de la fragata de los condenados como una temática espacial. Este estaría guapo. Estaría guapo. Hola, Taburcete. Tengo bugueada la misión de encontrar al animal agresivo. ¿Por? ¿Por qué? Están diciendo por aquí que en el primer planeta hay uno acuático que es agresivo. Pero claro, no se puede volver. Ya me actualizó el No Man's Sky en Xbox, pero me sale una pantalla de carga eterna. Reinicia la consola, que es lo que están diciendo por aquí que funciona. Puedo jugar sin problema todo el contenido en Game Pass. Todo el contenido de No Man's Sky de las actualizaciones es gratuito. Todo. Incluso si tú te compras No Man's Sky en Blu-ray, el de la 1.0, se te va a actualizar la última versión siempre. Y gratis. Soy yo, o en España es como si estuviéramos en planetas volcánicos del No Man's Sky y estoy con el ventilador en la cara, puñetera ola de calor. Es una locura el calor que ha hecho hoy. Mira, yo hace 3 días tenía unos tomates preciosos en la terraza. No hay nada ya. Polvo. Polvo. ¿No crees con lo curradas que están las expediciones que les tendría que poner permanente? Algunas sí, otras no, ¿eh? La 11, por ejemplo, es un ñordo. No todas. Ni en el primer planeta ni en el primer punto. Hostia, pues eso es raro. A mí me ha costado, pero ha parecido. Es que suelen ser raros, ¿eh? Bueno, chavales, voy a hacer esto. Objetivo actual, descubre el destino del liquidador. Recompensa, crisálida del árabe. El liquidador de la unidad de vanguardia ha registrado un paquete de datos que contiene su testamento. Esto se ha almacenado en caché en una ubicación cercana. Recupera su registro y sea testigo de sus últimas palabras. Regresa instantáneamente al sistema de la plaga desde cualquier terminal de transporte. Si estás en el espacio, accede al mapa galáctico desde el menú rápido. Me dice... Estoy donde es. Vale, sí. Debe ser aquí, ¿no? Sí, me está marcando ahí algo. Caché de información de la vanguardia. Vamos para allá. Fui al primer planeta, encontré el pez, escaneé otros animales que son agresivos y nada. Puede ser que varíe entre algunas personas, que no siempre de lo mismo. Desearía que existiera una opción para visualizar los objetos que se nos quedaron en el camino por accidente, como refinerías personales o recolectores de betas. Estaría bien, porque Dios sabes qué es lo que pierdo mucho. Geobahías, Ramiro. Yo tengo como 1000 geobahías repartidas por toda la galaxia. Con lo que dijo John Morry con respecto de probar texturas en la update, ¿crees que Line of Fire se verá igual o mejor? Se verá mejor. Se verá mejor porque además Line of Fire, al ser un juego nuevo de cero, no heredará los problemas que hereda No Man's Sky. Seguramente sea un juego que pese más de base. Será más completo en cuanto a nivel de texturas, detalles y demás. No Man's Sky, al fin y al cabo, por cómo está hecho, tampoco lo puedes turbopetar. Tiene que ir holgado para mover bien, para que la semilla cargue bien y gestione bien todos los recursos. ¿Cómo se llama el primer planeta? Hostia, pues no lo sé. Lo puedes ver en el directo esta tarde, creo, o en el vídeo, pero no sé cómo se llama. Grande Mr. Pepino. O sea, que está funcionando, ¿eh? Interesante. Oye, 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 oye. Fuera. Fuera. Fuera de aquí. Tira. No respeta nada esta gente, ¿eh? Tira por ahí. Mola que si te rodean disparas al suelo y te los cepillas. Bueno, a ver qué dice esto. Ah, ¿sigues sin cargarte? Joder, pues no sé qué es. No sé qué es. Es que no sé qué... Ha llamado al servicio técnico de Hello Games.
Los fluidos que obstruyen esta terminal son inusualmente espesos. Largas hebras de cieno se adhieren a su superficie a pesar de mis mejores esfuerzos por eliminarlas. Es como si de alguna manera estuvieran vivos, aferrándose a las palabras que aparecen en la pantalla. Aquí sigue el testamento del liquidador 3813G, una vez explorador de la vanguardia. Zavala, ¿eres tú? ¿Eres tú, Zavala? El fluido que me envuelve ha comenzado a solidificarse. Quería dejar estas últimas palabras, pero mientras me siento la colmena, mientras siento la colmena resonar a mi alrededor, mientras siento la gelatina consumir suavemente mis huesos, ya no recuerdo por qué. Lo que queda de mí lo dejo aquí para los que sigan. El zumbido de la colmena es todo lo que escucho ahora. La música vinculante de la progenie. Mi corazón canta la canción del enjambre. Lo más anticlimático del mundo. Inventario completo. A ver. Ah, vale, vale, funcionó. Ok. ¿Ya está? Canción del enjambre. Has encontrado un nido para el liquidador 3813G. Se convirtió en bicho. Bichu. Se convirtió en bichu. ¿Y qué me ha dado? Crisálida de larva. Es el liquidador. O bicho, es el liquidador. Vaya fumada más gorda, ¿eh? Hay buen nip nip. Hay buen nip nip en Hello Games, ¿eh? ¡Bú! O bicho. Ahí está, o bicho. Míralo. Un bicho. Voy a cargar partida porque quiero ver si me lo puedo llevar. Porque así de primeras no me va a dejar. Firmado la metamorfosis. Si haces la expedición desde tu partida normal, ¿se te quedan guardados todos los escaneos y tal? Creo que sí. Y las bases que hagas también. Se te pasan al modo normal. Ahora tenemos la garrapata. Una garrapata gigante. Habrá que ver si se puede tamear. O sea, si se puede modificar. Yo no puedo en esta partida porque se me joden, ya lo sabéis. Ayer me armé una solar, costó más de 40 visitas a estaciones, quedó hermosa con 4 espacios cuadrados en cubo. Es una locura lo que le limpia. ¿Qué has, Branca, has usado, ¿qué has utilizado? La ubicación de giro tuyo. Es uno con la prole. Con platino debe quedar bien guapo, la verdad es que sí. El chat no me deja hacer una pregunta. No te preocupes, Nandor. Para eso tenemos el servicio de spoilers del Discord. ¡Exclamación Discord! Me recuerda a Oster. ¿Qué te pasa, Nandor? A ver. ¿Qué te pasa, Nandor? A ver, Fernando, dímelo. ¿Cómo consigo más piezas de naves? Desguazando naves. Desmontando naves. ¿Cómo le eches agua al carbono condensado sin la mochila? Hay cristales de carbono condensado por los planetas. Ahora no me lo dice. Pero es que no, es que mira, hoy no ha puesto ninguna pregunta. Nadie le ha dicho nada, ¿no? Dice Xbox aprieta pero no ahorca. 25 del 7. En directo. G. Dice, el chat no me deja hacer una pregunta. Ah, que se le... Te la está borrando el... te estará borrando el mensaje el bot de Twitch. Eso es porque estás seguramente escribiendo cosas tipo: su hijo está viendo porno, su hijo está viendo porno, sexo anal. Seguramente sea algo así. Hola Camil, ¿cómo estás? Sexo. Hola Jambi, muy buenas. Alejandro Galeano, estaría bien un ordenador de base que te dejara entrar en el mapa galáctico directamente, el carguero.
El carguero. Al final, al finalizar la expedición de tu cuenta, ¿qué pasa con los materiales, dinero, nanites y demás? Se te pasan. Se te pasan a la partida principal. Los objetos que tú pongas en el inventario se te pasan. Y luego los nanites y el dinero se te pasan también. Es más, te dan por los logros. Sexual, sexual, sexual. Porno, 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 porno. Sexual, sexual. Marcos, pasillo 5, Marcos, pasillo 5. Qué loco, la voy a postear en Discord. No, pero dime por aquí. No sé, pónmela de otra forma. Formúlame la pregunta de otra forma. ¿Vas a hacer guía de esta expedición? Sí, de hecho tienes guía ya. Tienes guía ya en el canal de la expedición 14. Pero la express, haré una más larga. Acabo de entrar en el directo y si hay algo que puedo perder, y si no estoy atento, prefiero esperar tu guía. Te veo siempre de la hostia. Gracias, XK. Gracias, tío. A mí el bot me ha borrado más de un comentario que no decía nada raro, ni tenía símbolos de puntuación ni nada. Se le va la olla al bot de Twitch ¿cómo se llama? El safe bot ese a veces hace cosas raras como sexonol, 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 sexonol. Señora, su hijo está viendo porno, su hijo está viendo porno. Su hijo está viendo porno, señora, sexonol, sexonol, sexonol. Cuesta dinero. Me duermo. Cuesta dinero. ¿Por qué he recibido dos actualizaciones después del update? En PC. En PC habrán sido la 5.1.1. ¿Cuesta dinero tu nave? Creo que sí. En la expedición cuesta nanites. Mírate el vídeo que he subido hoy, Nandor. Mírate el vídeo que he subido hoy. ¿Te regalan qué? Eso repercute en el tello, es verdad, vamos a parar. Vamos a parar. En la primera granja de nanites de Euclides que está en Discord, hay reinas de la progenie gigantes tameables. La Orexero. Reinas de la progenie gigantes tameables en tu zona. Está interesante, ¿eh? Está potente el asunto. Reinas tameables en tu zona. Bueno, pues habrá que ir pensando en sobretensión detectada en el sprint. A ver, ¿que puedo correr todo lo que quiera o qué? No corro una mierda este man. No corro una mierda este señor. Disipándose. Reutremon, muchas gracias por el follow. Returemon, joder, no sé leer ya. Estoy de verdad. Me han dejado los drops, me han dejado los sesos hechos agua. Voy a tirar todo el polvo de ferrita este. Vamos a reclamar las recompensas y vamos a dar por finalizada esta expedición. Sexual. Plata, esto fuera. ¿Qué más? Pues que, ¿para qué quiero esto? Y esto visto lo visto tampoco. Esto fuera. Esto fuera. Carne rancia. Esto fuera. Esto que es jabalina ígnea preembalada. Pues. O raya. Mira de combate. Ya tengo una. ¡Ojo! ¡Sí! ¡Ha suscrito! Completamente loco con Amazon Prime, mamadísimo, tifón, titán, pantero, huracán, tornado, maremoto, sismo, cósmico, titánico, galáctico, destructor de universos, conquistador de galaxias. Returemon. Returemon, muchísimas gracias. La mamadisimidad es muy fuerte en ti. Mamadisimidad, sex appeal e incúpate los tuyos. Gracias, de verdad. Muchas gracias por el Prime. Me ayudas un montón que lo sepas. Entras en el sorteo de una edición limitada de No Man's Sky. Y si no os podéis suscribir, ¿vale? Tenéis otro sorteo de otra edición limitada de No Man's Sky en Instagram. Así que pasaos por allí. Vale, muchas gracias, tío. De verdad, muy agradecido por todo el apoyo que me estés dando todos estos días. Os como el Niku Niwe, abocaos. A ver, cierro esto y vamos a reclamar toda la broza. Toda la broza, toda la broza. Vale, lo primero esto de aquí, lo segundo esto de aquí, lo tercero, ¿qué queda por aquí? Nada, lo cuarto. Toda esta mierda. Fuera. Canjeado. Canjeado.
Los podía haber guardado, en verdad. Los podía haber guardado y me los podía haber llevado. Da igual. Esto de aquí. Si me da más, me los guardo. No me va a dar nada, pero bueno. Vale, esto fuera. Nos podía haber guardado y me los podía haber llevado. Es que por no volver a cargar me da una pereza, tío. Mira, ya está hecho. Mejoras potentes, mejoras supremas. Las potentes son clase A, esas son mierda, las podéis tirar. Plasma, suprema lanzador, pringue. Dos módulos de multiherramienta prohibidos. Vale. Informes Viking. A ver. Este manuscrito está repleto de manchas delicadas. Hay pequeñas arrugas circulares diseminadas por cada página como si el papel hubiera sido manchado por lágrimas. Lágrimas de Viking. ¿Te imaginas un Viking llorando? Yo tampoco. Compresor de campo Q. Mejoras. Munición de proyectil. Ahora está así. Me las guardo. Me está atacando algo. No sé qué es. Imagino que serán los cucarachos estos. Vámonos. Pillamos esto. Pillamos esto. Pillamos esto. Nos vamos a la anomalía y terminamos la expedición. Hole. Gracias por los bits. ¿Cómo estás? Shit 10, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, líder? ¿Ya liberaron la expedición? ¿Está ahí, sí? Bien, sí, sí. Bien, sí, sí. Siguiente pregunta. Sí, está ahí, sí, está ahí, sí. Las expediciones se pueden, sin importar la cantidad de horas de juego. Sí, es tan fácil. Tú piensas que al final te van llevando de la mano desde el principio. Te dice, repara tu nave, haz no sé qué, haz no sé cuántos. En serio, miraos todos los que tengáis dudas. Miraos el vídeo que he subido hoy. Porque ahí, aparte de explicar cosas básicas, también explico cómo completar algunos logros. O sea que, echadle un vistacillo. Vale, echadle un vistacillo a ese vídeo de hoy. Bueno, pues entonces, tenemos. Fase 1. Recompensa, los pósters. Esto sería la fase final, ¿vale? Fase 2. Piezas de las cabezas de los bichos. Fase 3. Espuelas de quitina y guantes de quitina. Fase 4. Mandíbulas de quitina y exoesqueleto de quitina. Fase 5. Los títulos. Y recompensa final de expedición y conclusión de la expedición número 14, liquidadores, el pack de vuelo de quitina. Ahora, ¿cómo terminaríamos la expedición? Tendríamos que venir aquí, ¿vale? Le daríamos a finalizar expedición, le das a aceptar, no le voy a dar ahora, ¿vale? Porque quiero hacer otra cosa. Colocas aquí las cosas que te quieres llevar a la partida normal, tecnología y cargamento, y al finalizar te hacen un resumen de las cosas que has hecho y te dan anites. ¿Por qué no termino todavía? Porque aún puedo copiar multiherramientas y naves entre la partida normal y la partida de expedición. Ah, no, ya no puedo. Claro, ¿por qué? Espérate. Claro, ya no puedo. A ver. No puedo porque termino la expedición. Claro. Es hasta que termino. No puedes terminar la expedición, claro, claro, claro. A ver. Me pasó lo mismo la otra vez. Sí, pues es un evento de la comunidad. Lo puedes completar fuera de la expedición. Claro, cobré todo, por eso no me deja. A ver. Vamos a ver.
Ahora, en teoría. No, ya me ha completado la expedición. Ah, no, recoge la recompensa. Vale, todavía está. Vale. Vale, ok. Ok, vamos a hacer una cosa. Antes de nada. No lo voy a bloquear ahora. No voy a pillar todas las recompensas porque quiero copiar naves entre partidas. Si os fijáis, yo ahora puedo hacer una copia de la multiherramienta de la partida principal. Y puedo hacer una copia de la nave de la partida principal. Que ya la tengo hecha. ¿Vale? De hecho, por eso no me deja. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer yo ahora? Irme a mi partida principal y hacer una copia de mi nave de expedición. Es decir, que podría volver a traer de vuelta a mi partida principal una nave con todos los módulos y una nave con todos los módulos de la, y una multiherramienta con todos los módulos de la multiherramienta. Pero no puede ser la misma, tiene que ser otra. Entonces puedes pillar otra nave por ahí random o puedes pillar de aquí, de recompensas de expedición, otra nave tipo... Ah, mira, ya está disponible. Oh. Nice, perfecto. Pues lo vamos a probar. Podrías pillar otra nave, pues tipo una buitre de hierro de aquí. Puedes pillar una buitre de hierro de aquí, por ejemplo, meterle los módulos de tu nave normal y llevarte a la partida principal y tener en tu partida principal una copia de todos los módulos y otra buitre de hierro para desguazarla y sacar más piezas. Podrías hacerlo. O sea, hay muchas posibilidades. Como la gola del peor Geese. ¿No se borra, pierde la partida principal? No, no se borra ni pierde, no. Puedes traer varias copias, claro. Es que está muy roto. Está muy roto. A ver. Voy a poner anomalía. Espérate, esto lo voy a guardar. Porque no sé qué muñecos tengo aquí. Solo tengo full... ¡Oh! Shit 10, puedes cobrar las recompensas de las 5 faces y te dejar hacerlo, líder. Solo debes dejar sin cobrar la recompensa final. Mientras esa te falte, no hay problema. Pero que al haberlas canjeado una vez ya me deja pillarlas, mira. Raza, anomalía, cabeza. Ah, no. Ah, pero espérate. Las puedo reclamar, sí. Como ya lo he hecho una vez antes, lo que pasa es que he vuelto a cargar. Yo al juego ya le he dicho, desbloquea esto. Es un pequeño truqui que no me acordaba que estaba. Tú vienes, reclamas todo, no cierras la expedición, vuelves a cargar la partida que haces cuando bajas de la nave. Entonces ahora vienes aquí y le dices al estafador de Mercurio, dame mis recompensas de expedición. Está todo controlado. Payu. A ver, ¿cuál voy a sobreescribir? ¿La 3? Yo creo que sí, ¿no? O la 1, la 1. Forma del cuerpo, no, raza. Anomalía, entiendo que será anomalía. Cabeza. Mandíbulas de quitina. Me cago en la puta, qué asco más grande. A ver, en el... Joder, ¿eh? Vaya tela, niño. Buah. Estilo de torso. Carcasa de constructo, no, pechera blindada, ¿no? Pechera blindada, vamos a ponerle, venga. Armadura, por supuesto, exoesqueleto de quitina. El capitán hormiga va a ser. Guantes. Guantes de quitina. Hostia, Predator. Piernas. No hay piernas de... Hay botas. Botas sí que hay. No, ni Mbappé. Ay, ni Mbappé. Mochila de bolo de quitina. Hostia, ni Mbappé. Míralo. Por supuesto, vamos a ponerle la estela del Vomitroski, ¿no? Ok. La espantosa, claramente. A ver. Tiene marcas, ¿eh?
Ah, sí mismo. Qué preciosidad, de verdad, ¿eh? Bueno. Hostia, pero que no le hayan puesto las... Parece que van tacones, tío. ¿Sabéis a qué me recuerda muchísimo? A la colmena, tío. A la colmena de Destiny. José Victoriosa. Y luciendo un modelo Jean-Paul Gaultier. Ah, increíble. El cuerpo todo y los pasos. Sí, sí, sí. Es femenino a tope. Hostia, tío. Hostia, tío. La cabeza parece una reskin de la otra. Pues sí, un poco. Un poco Hole. Si 10, ¿sabes lo que es estaría buenazo? Una recompensa de una cola y piernas. Si lo pensamos, me extraña que Sean no haya pensado hacer diseños estilo Alien, dado que le gustan esos estilos de las pelis de 80 y 90. Sí, es raro que no lo haya metido, ¿verdad? Divino el malévolo cucarachón. Son los Zerg, pero en grandes. ¿Cómo es el comando para mejor configuración de nave? Depende, mejor nave yo me iría por la... Joder, no sé. Es que no sé exactamente qué... Depende de la nave que busques. Depende de qué nave. Depende de qué nave. Interceptora centinela. Comando. Exclamación centinela. Hay comando, puede ser. No estoy seguro. La verdad. Yo todavía no entiendo cómo sacar varias veces la nave y la multi con la terminal de la expedición. No es la nave en sí. A ver, lo explicaré, ¿vale? Haré un vídeo explicándolo. Creo que voy a hacer un vídeo solamente hablando de eso porque veo que hay mucha confusión. Entonces, voy a hacer un vídeo solamente explicando cómo utilizar la consola de la expedición para copiar tecnologías. ¿Vale? Hello Games pudo aprovechar y eran, en vez de estela para la mochila, le hubiese metido una animación de alas insectoides al volar. Pues sí. Estas telas de la expedición 4, en verdad, ¿eh? Por cierto, la han tocado. Me estoy dando cuenta de que la han tocado. Ahora tiene como un chorro. Ese chorro antes no estaba. En serio. En serio. Bueno, habrá que ponerle una multiherramienta a alguien, me imagino. ¿O qué? Distrito 9. Ya ves. Parece que vas a invocar a Cthulhu. ¿Voy a invocar a Cthulhu o voy a salir con él? Hostia, no. Esto es muy raro. Esto es muy, muy, muy weirdo. Tienes un traje en tu bicho. Le falta un bastón verde, bicho. Ya, ¿eh? Ya, habrá que hacer un báculo verde. ¿Hiciste algún vídeo sobre el núcleo fotónico? La tecnología de motor de pulso de aleta de las estrellas. Sí. En la guía de la aleta de las estrellas comenté lo del núcleo fotónico y de hecho comenté en la guía de la expedición lo de duplicar la nave para sacar el núcleo fotónico. Sí. Yo usé las expediciones anteriores para copiar esa tecnología en todas las naves. La verdad es que es una oportunidad. Tienes razón, Tanca. Los Lovecraftianos deben estar felices. Joder, ya ves. No sabía que los entes lovecraftianos usaban Tinder. El bichote. El bicho. Como bichu. Estar elegante como bichu. Tecone como bichu. Lava la carita. ¿Qué es lo bueno de la expedición aparte de la personalización? A ver, el evento en sí está chulo. Las misiones están chulas. Y sobre todo, la misión de la comunidad.
Vale, que no os olvidéis que hay un evento comunitario que hay que matar un montón de bichos todavía. Bichu, hay que matar a un bichu. ¿Compartes de autófago cómo queda? Pues ahora vamos a verlo. Pero tiene que dar mucho cringe. O sea, ahora mismo la gente se tiene que volver loca para subir esto. Esto es lo más hypeante de lo más que hay ahora. ¿Qué va? ¿Por el 3%? Bichota. A ver. Dios. Es que el torso... Ah, bueno, el torso se lo puedo cambiar. Y ponerle la armadura. Dios. Ah, mucho mejor. Mucho mejor. Wait, la cámara de la mochila es una pulguita. Sí. Espérate, espera que entre el multijugador, ya verás. Ahora, ahora.
Ah, increíble, increíble, increíble. Tiene un flow que flipas. Que empiece el cine, que empiece el cine. Un aplauso por favor para la hormiga Barney. Un aplauso. Ah, increíble. ¿Los de VR pueden seguir moviendo sus manitas de T-Rex mientras bailan, hacen emotes? Creo que sí. Uy, espérate, me he equivocado tanto. Creo que sí, creo que sí. Dalo todo en la pista, cucarachón. Vale, Ángel, descansa. ¿Cómo puedo saber si estoy en el norte de un planeta? Dicen por ahí que si estás en un planeta, te lo marca, tu ubicación te la marca cuando... La flechita que sale aquí en el icono. Pero vamos, es tirar para el norte y buscar. Pero es fácil de ver, es fácil de ver. Espérate, iba a hacer yo una cosa. Iba a hacer yo. Volver a modo normal. Que quiero ver una cosa. Punto de resto. Aquí. ¿Cómo hago la carne maligna? Dark Zoom, te lo dice el menú de registro, pecador. ¡Combate! ¿Qué es la carne maligna? ¿La carne maligna no es la que sale cuando matas los bichos? ¿O bichos? Cuando matas los horrores biológicos. Ahora los horrores biológicos dan carne. Como que me dieron ganas de tirar los pasos prohibidos. Normal, normal, no te van a dar ganas. Escúchame. Este es el mejor emote que han implementado hasta la fecha, Chimba Mind. Absolutamente. Me voy a chambear. Vale, Black Kaiser. Esas son las cucarachas de mi casa cuando he hecho rey. Ah, hostia, claro, que me modifica la apariencia del personaje también el muñeco en modo normal. Es cierto. Hostia, qué susto me has dado. Vale. ¿Cómo encuentro horrores abisales? En el agua. Te lo dice el menú de registro. Es que hoy me he dado cuenta de que el menú de registro es que te dice prácticamente todo, tío. Que te dice todo. Una locura. ¡Ay, no he desbloqueado las piezas! ¡Oh, puta madre! Me he equivocado. Están en el agua. Tienes que buscar una cosa que pone espécimen atrayente. En el vídeo de hoy que subí al canal lo he enseñado. ¿Dónde están? Vale, échale un vistazo al vídeo que he subido hoy. O como diría Fraser, ¡ves el vídeo, coño! A ver. No las he canjeado, espérate, hay que volver. Ay, no puedo. No puedo tirar a la anomalía. O sea, ¿por qué no podemos viajar a la anomalía desde aquí? Pero sí al revés. Una cosa que no entiendo. Ubichu. ¿Da Mercurio la expedición? Sí. ¿En qué parte del agua? Vete al... ¿Sabes dónde hay un montón? En el planeta del punto de encuentro número uno. Vas a la estación espacial, miras las bases recientes, las estaciones recientes, y verás una que pone punto de encuentro número uno. Pues hay uno que tiene un montón de animales. Creo que tiene como 15. Tiene un animal que pone que es submarino, raro, y está al norte. Ese es agresivo. Es el único que te puedo indicar ya así directamente. Anuncio. Me he cargado varios en la misión de avanza. No, esa misión igual hay que matar 10 millones de ellos. Eso es una cosa de entre todos. Es una cosa que hay que hacer entre todos. Desbloquear recompensas de expedición.
Expedición 14. Disponible. Todo. Aquí. ¿Por qué me pone el gris salido del larva? Saco larvario repugnante. Ah, te los pone como... Ah, vale. Sí, la mascota se puede conseguir. El huevo te lo mete en recompensas de expedición. Vale, vale. Eso está muy bien. Eso está muy bien. Si finalizo la expedición, ¿puedo seguir participando en el logro de la comunidad? Creo que sí. Creo que sí, porque yo ahora estoy en modo normal. Y si voy al menú de registro y pincho en... No está el evento de la comunidad. Espérate. No lo sé. No lo sé. Es una buena pregunta. Igual me toca mandar un correíto a Hello Games, ¿eh? Yo también tengo esa duda porque no quiero cagarla. Pues yo no la cerraría por si acaso. También te digo, no os preocupéis que eso es cuestión de tiempo, ¿eh? Que la gente lo haga. Hasta el final, que tú te metas a matar bichos como un puto animal va a ayudar en una cantidad... O sea, lo que va a ayudar es que la gente juegue en la expedición. Porque jugando a la expedición es cuando vas a matar más bichos. Porque te pongas tú a farmear bichos como un puto loco, te vas a volver tarumba. A ver si puedo hacer algún sitio chulo donde poner las cabezas. ¿Dónde puedo poner? Ah. Se me escurre dónde podría ponerlas. Quizás por aquí. Quizás por aquí. Willy Rex. O quizás por aquí. O por aquí. Willy Rex. Uy, cómo van los FPS en el carrero, ¿eh? Exoesqueleto precioso. Ay, son escalables, sí. Son escalables. La vida no sonríe. Son escalables, tío. ¿Se les puede cambiar de color? Sí. ¿Se las puede cambiar de color? Sí. Sí. ¿Se pueden glitchar? ¿Cómo que no? ¡Sí! ¿Puedo poner cabezas encima de las cabezas? ¡Sí! ¡Ojo, Nandor! Gracias por 50 bits. 150, según lo que sacaron del metamining, solo cuenta hasta 150 bichos por usuario. ¿Ah, después sí? De eso no lo suma el total de la comunidad. ¡No jodas! ¿Quién ha sacado eso? Me interesa mucho. ¿Quién ha sacado eso, The Bomber? Pues ha tenido que salir hace poco eso, ¿eh? Cartel en la puerta del Museo de los Horrores. Ya ves, ¿eh? Oye, poca broma, ¿eh? Están guapas. No daba un duro por ellas. Una cabeza en cada protuberancia de la cabeza grande. Oye, están chulas. ¿Cuál no he puesto? La de Quitina. Nandor, Bomber. Gracias. Hombre, me puedes decir sin. Sir 30 Bomber. Gracias. Gracias, Nandor. Gracias, tío. Vale, pues datazo, ¿eh? Datazo, porque yo me iba ya a reventar. A matar bichos. Oye, me parece un detallazo el hecho de que se las pueda cambiar los colores así libremente, ¿eh? Están guapas. Nunca, no pensé que me iban a molar. Pensé que iba a ser esto una mierda, sin más, y ya está. Están muy guapas. Están muy chulas. Se ven adorables. No, poca broma. Esto para construir va a dar un juego que flipas. ¿Por qué se parece a Cabuterimón? Hostia, ¿quién es Cabuterimón? ¿Este? Me suena ahora mismo. No era muy de Digimon yo. ¿Se puede pasar una nave a la expedición? Sí, Tubito, se puede. ¿Ya has empezado la partida desde el modo normal? Sí. Puedes hacerlo. Digimon, el del pelirrojo, el escarabajo. Hostia, tío. Ah, muy bien.
A ver, lo están haciendo bien, ¿eh? Los de los juegos. No se les puede... No se les puede decir que no. Tienen sus cosas, obviamente. Está lo de las versiones en Switch. O sea, en Xbox en muchas versiones está dando por el culo. Pero, joder. Mis 10 S. ¿Me explicas cómo se hace? Lo tienes explicado en el vídeo de hoy. Lo tienes explicado en el vídeo de hoy, Tubito. Mírate el vídeo que he subido al canal. ¿Vale? Que está ahí explicado. Lo tienes por partes. En Switch está yendo muy bien. Nayan, me he quedado loco, ¿eh? De hecho, lo he enseñado antes en el... Lo he grabado y lo he subido al Instagram. ¡Deepray! Sir 30, si son escalables. ¿Cómo de grande podríamos poner una cabeza en un planeta? Como la has visto ahora. A ver, supuestamente hay un glitch que la puedes hacer mucho más grande todavía. Pero yo no sé hacerlo. Tengo que investigar, porque puede ser unas risas. Lo vi. Pues si lo has visto y te lo he explicado. Ah, no. Eso es Nayan. Nada, perdón. Creí que era Tubito. Míratelo. Si no, ya cualquier cosa me dices y te ayudo, ¿vale? Pero... Nada, escúchame. Esto es una fumada gordísima, ¿eh? Hola, BQ. ¿Cómo estás? Esto es una fumada gordísima. Esto es una fumada de locos. Pues me ha gustado la expedición, tío. Me ha gustado, ¿eh? De verdad. ¿Está Maximus jugando No Man's Sky? No me lo puedo creer. Vamos a raidear a Maximus. ¿Qué dices? ¿Qué dices que está Maximus jugando al No Man's? Buah. Vamos a raidear al Maximus, ¿eh? Vamos a raidear a Maximus. Está Maximus jugando No Man's Sky, chavales. Esto... Hay que echar capote ahí, ¿eh? Artemis. Buah. Artemis. Vale. Artemis. Hostia, he detectado algo. Me encanta. Esto es la... Si yo me mudo de planeta, ¿voy a tener esa misma misión en otro planeta? No. Hostias. La misión donde te dan el carguero, ¿cuál es? Se regeneran por sistemas. Vale. Vamos a rodearle, chavales. Vamos a echarle raíz al Maximus. La del carguero sale sola. Vale, o sea... Pregunta seria. Si yo ahora me voy de este sistema... ¿voy a tener que volver a este sistema para hacer esta misión? Chavales, os dejo con Maximus. Ayudadle. Os necesita. Vamos a hacerle raíz al Maximus. Todos para adentro. Yo mañana estoy de vuelta. Mamadísimas. Tifones, titanes, panteras, genios, locuras, cohetes, tiburones, maremotos, sismos. Mañana más. Oscar Up es el más pro de buenos. Sky. Pues que me conteste. No os droguéis, no os toquéis mucho de estas mierdas. Me estoy poniendo nervioso. Chao. Puedo volver con teleporte igual.